Fuimos a un club swing en Valencia. Yo no tengo una maleta de juguetes sexuales como tiene... Qué mentira, sí, una gaveta. Una gaveta. Yo llegué y le dije a Karen, tengo ganas de separarme porque me está pasando esto. Yo dije, voy a buscar una pantaletica, la que menos me guste, y la voy a romper. Porque voy con pantaleta rota. A mí no me van a... No me van a... ¿Cómo no pierdes la fe? Yo le decía, nuestra felicidad va a depender de que tengamos o no un hijo. Mi fe está en creer en un Dios que aunque no te va a dar lo que tú quieras, te da lo que tú necesitas. Wow. Y no hemos tenido experiencias de ese tipo. Pero lo tienen en la mesa. No, no. O sea... Este muchacho se arrodilla y me empieza a tocar mis bolitas y desde abajo... Así. Ajá. Me dice, tú no eres el de 12 corazones. Porque la vida en pareja hay que seguir manteniéndola aunque uno sea papá. ¡3, 2, 1! ¡El niño! Hey, ya comenzó mi gira aquí en los Estados Unidos de Desde Cero, el Stand Up Comedy, y allí mismo voy a conocer tu historia. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket y nos veamos en tu ciudad. Allí te veo. Yo no sé si ustedes sabían, pero ajiaco es un plato típico colombiano, pero ajiaco también es una buena bandeja paisa, un buen chicharrón, unas buenas cachapas, una buena mandoca, comida típica colombiana y venezolana en un solo lugar. Si estás por Hallandel Beach, llégate, que vas a comer sabroso. En ajiacos. No todo lo que brilla es oro, excepto si es de World Miami Jewelry. Esta cadena que ustedes ven aquí, la obtuve con ellos. Y tiene los tres oros y me encantó. Son fabricantes directos, ojo con eso, de la cadena cubana. Y venden al mayor y al de tal. Puedes comprar, vender, empeñar y por sistema de apartado sacar tus prendas de oro. Tienen 33 años de experiencia y tienen un artesano que hace cualquier prenda de oro que tú quieras. Es con ellos, con World Miami Jewelry. Antes de comenzar, te quiero decir dos cosas. Una, que si estás buscando un empleo ideal, tú lo puedes tener aquí en la Florida y Prestige te puede ayudar a conseguir tu empleo. Y dos, que no es menos importante, es que si tú tienes tu empresa y necesitas un equipo especializado de recursos humanos, Prestige también puede ser eso para ti, para que te ayude a conseguir organizar y tener el talento humano ideal para que tu empresa siga creciendo. Son ellos, Prestige, conócelos. Para ver este episodio desde cero, lo más seguro es que necesites un buen internet, que sea un wifi, que tenga puertos gigabit y que tenga MediaTek para que no te recaliente el router. ¿Cómo sé esto? Porque Infus es el que lo tiene. Tienen TV Box para convertir cualquier televisor en un Smart TV y bajar todas las aplicaciones y tener todos los juegos. Y teléfonos y vienen con muchas cosas más. Ahora una marca latina nos representa en tecnología. Mira, estos son los headphones que yo utilizo. Y están en toda Latinoamérica y puedes adquirir sus productos o puedes ser distribuidor de sus productos en cualquier ciudad o país que esté. Solamente tienes que contactarlo. Ivo, un patrocinante oficial de DC. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Ah? ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener socia para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. ¿Eh? Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí, puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Tú haces eso? No. Recitac, sí. Son multiservicios y te hacen todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir a hacer tus cosas. Y son unos ángeles. Yo sí. Yo solamente me puse este disfraz para este video. Nada es gratis. Al menos que tú envíes compra en cargo y el pick-up te sale gratis. Si necesitas enviar de Estados Unidos a Colombia, Venezuela, Panamá y Honduras, es con nosotros. Y para enviar de Colombia aquí, también es con nosotros. Para encargo. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Señores, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Gracias por venir. Buenas noches. Gracias por estar aquí hoy. Bienvenidos a otro Desde Cero en Pareja Live. Otro Desde Cero que estamos haciendo. Esta locura comenzó hace pocos meses a hacer los Desde Cero en vivo. Y lo bonito de esto que hoy va a ser la cereza del pastel. Porque vamos a tener unos invitados que van muy bien con el tema. ¿Con qué tema? Hoy vamos a hacer... la revelación de sexo de este nene. Va a ser muy lindo, va a ser muy lindo. Gracias a todos por venir. Está pasando algo muy lindo con Desde Cero. Para los que no saben, lo estamos haciendo toda la semana.
Empezamos en un lugar que siempre vamos a seguir grabando hoy también, que es de Peter Alueiro, con 30 personas, y ahorita creo que es una capacidad para 150 personas. Gracias por su tiempo, gracias por venir. Quiero dar las gracias a los patrocinantes. Y como yo tengo mala memoria, yo tengo que sacar este teléfono. Por favor, editor, haz el que le toque editar esto. Tú vas a hacer como si yo los digo de memoria. Porque yo llego a decir los patrocinantes y me llego a pelar uno y se cae el salario. Después, posiblemente, ese mismo patrocinante que no nombré, me toca hacerle la carrera en Uber. Entonces, no puedo hacer eso. Yo dije, no, Juancito, apréndetelo. Papi, yo ya salí de quinto año hace año. Quiero dar las gracias a Giacos. ¿Dónde está por ahí? World Miami. Jewelry, ¿dónde está? ¡Bulla, bulla, bulla, bulla! Vamos rápido. Prestige, que está aquí. Iwus. Easy Taxi. Nina Accidentes. Baras Grill en Dallas. Lucy Factory en Dallas. Sabrina Ocando, no te veo. Ya te vi, Sabrina. Autocell Miami. Melier. Me está acompañando ahorita con mi esposa, con el seguro. ¿Tu auto en Dallas? Aplaudo porque esta gente está en Dallas y pagó. Y yo digo que usted tiene que volverse loco porque eso, así me gusta. Papi, que paga las cosas. Y llevo Icar. Y este merecido aplauso. Él no le gusta salir en cámara, pero me está acompañando desde hace rato en este proyecto. Y él me dijo, vamos a hacer algo muy lindo, lo vamos a hacer un estudio profesional, lo vamos a llevar a otro nivel. Y yo le digo, Víctor, ¿pero qué se te está ocurriendo, hermano? Me dijo, no te preocupes, déjamelo a mí. Para que sepan, toda esta producción que está aquí, que se hizo hoy, absolutamente toda, es de Paez 440 Estudio. Hermano, muchas gracias. Llevaste esto a otro nivel. Uno de los mejores ingenieros de sonido de Venezuela, se los digo, de Venezuela. Ha trabajado con gente muy grande, internacional, y hace producciones a otro nivel, hermano, y te agradezco por darme esa oportunidad, ¿ok? Dicho esto, necesito que me deje esto más barato con esta historia. Sin más preámbulo que decir, ¿tú crees? ¿Tú crees que va a ser niño? Ok, vamos a recibir a esta pareja que son los indicados para este tema hoy, porque ellos estaban buscando el amor incondicional desde hace rato. Ellos tienen muchos años en el medio, son comunicadores, uno de ellos hace stand-up comedy, es un crack haciendo podcast y yo veo que son una de las personas que se reinventa de cualquier manera y todo lo que hace lo hace excelente. Sin más preámbulos, reciban a otra gente que tiene en su vientre otra gente. ¡Alex Goncalves y Karen Ferreira! Siéntese. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Mira que cargo las chapitas de tu... De mañanitas. De mañanitas. Hey. Ok, vi antes de empezar esto, soy fanático de ustedes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Antes de comenzar esto, vi que están a punto de llegar a los 100,000 suscriptores. Oye, sí. Están a nada de llegar. Por favor, la gente que esté aquí y los que me sigan, vamos a hacer lo posible para que esta gente llegue a los 100,000 suscriptores lo más rápido posible. Están a nada. Si no, ¿tú no alquilas tu placa? Es buena idea, ¿oíste? Alquílame la placa para poner... Nadie va a leer que es tuya. Me acabas de... Pero no, suscríbanse al canal, por favor. Connector House se llama el canal. Están a nada y tienen buen contenido, a nada. Vamos a seguirlos todos. Vamos a dejar aquí el link en la, del YouTube de ustedes para que se suscriban y ellos me llaman al otro y me digan, Juancito, qué increíble. Hermano, eso fue una estrategia. Si quieres, te pago, te vendo otra. Ahorita te hago una mención, como le hiciste a toda la señora de las flores. Pero ajá. El chiste que entendió nada más. ¡Qué fuerte! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Ustedes creen eso? Sí, es verdad. Mira, vamos a empezar esto lindo y yo no quiero... Uno, que primero que todo, no me gusta la polémica y no trabajamos de esa manera. ¿Usted está claro eso, verdad? Qué bueno. Es lindo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Estás embarazada? Sí. Felicidades. Es de Alex. ¿En serio? Ajá. No importa, papi. Si a mí mi mujer me llega a decir dentro de 6 años, no es tuyo, yo me hago el huevón. ¿Sabes toda la bola que yo le he echado para yo después? No, que me voy a divorciar, comenzar de cero. Nada, nada. Usted tiene que seguir para adelante, hermano. Es verdad. Y... obviamente quiero hablar solamente de temas lindos porque tiene un... Qué bueno. Está esperando a su niña que está en su vientre. Qué bueno. Y queremos solamente hablar temas que edifiquen. ¿Han querido separarse? Si hemos querido separarnos, la verdad, no. A ver, o sea, no
no hemos llegado como que a la conversación larga, pero sí hubo un momento que estábamos ahí como que... Hubo un conato. Bueno, conato sirve, ¿no? Ok, explícanos qué es un coñazo. Un conato. Un conato. Conato. Ah, coñazo. O okay. sea, como que... Ajá. Sí, no, hubo un momento de la relación en la que yo estaba muy intensa. Muy intensa. ¿Qué? Cuando tú dices, ¿nivel? Estás muy intensa, ¿qué es ser muy intensa? A ver, habíamos emigrado. Okay. Obviamente uno viene con los ahorros, todavía no tienes trabajo. Estás tratando de administrar. Y al mismo tiempo, bueno, yo decidí hacer un reseteo alimenticio, que era un régimen súper estricto. Entonces, en la casa ni se gastaba extra, ni se comía lo que no estaba fuera de la dieta. Te puedes okay. imaginar. O sea, tú eres buena para escribir y para ayudar a las dictaduras, porque eso es una dictadura y lo hice muy lindo. Y que nosotros estábamos haciendo una recesión alimenticia. Exacto. ¿Lo estabas matando? Claro. No, bueno, sí, o sea... Aparte, ¿sabes qué es arrecho? Emigrar de Venezuela del 2016 para agarrar, para no comer queso paisa. Es verdad. O sea, la quería matar, es coño, verdad. Compré un sándwich, no. una vaina. No, no llegamos a hacer arepa y yuca a Miami. Yo no quiero, yo no emigré para comer arepa y yuca. Y ni ocumo, mamá huevo. Mi mamá, o sea, llamaba el mercado triste porque eran limones y nada que tuviera una etiqueta. Pero ¿y qué te pasó? Bueno, hice un reseteo. Ojo, a ver. ¿Cómo llegas a eso? ¿Tú dices, sabes que voy a hacer un reseteo alimenticio o voy a coñetar a mi esposo? No. ¿Sabes qué? El reseteo alimenticio estuvo bien. Lo que no estuvo bien fue obligarlo a él a hacerlo. Es verdad. ¿Te diste cuenta la semana pasada? Me di cuenta cuando me dijo... Tengo ganas de separarme. Espérate. ¿Qué quieres? ¿Pan de sándwich? Estaba como el señor este, el meme. Ya no aguanto más. ¿Tú sabes qué me dijo, Juancito? Quiero... Siento que estoy viviendo con tronchatoros. Y tú dices, no. ¿Y qué? Quiero una torta de chocolate. Sí, yo soy no, a ver dulce. Lo que pasó. Estamos en ese régimen, obviamente, los ahorros, viviendo. Porque aparte, ¿sabes qué? Viviendo al límite. Viviendo al límite porque aparte, nosotros cuando nos mudamos para acá, obviamente fuimos a vivir en el downtown, obviamente, ¿no? Pagando como $3,500 por un closet. Entonces, pero vivíamos en el downtown. Y entonces todos los gastos era, bueno, aquí adaptándonos al sueño americano y a este país tan maravilloso. Pero entonces, coño, ya aquellos pequeños lujos o gustos que uno se daba en Venezuela, no, estábamos restringidos. Entonces, de hecho, ya ahí en esa época apareció la frase, nos reiremos de esto, que luego se convirtió en podcast. Uh-huh. Porque íbamos los dos por el Dolphin cuando venía gente a visitarnos. Con bolsas. ¿Y nosotros qué? Esa gente iba con bolsas y nosotros veíamos la vitrina y yo dije... Algún día nos reiremos de esto, mi amor, tranquila. Mira, epa, eso fue ¿en tan serio? Horrible. Sí, claro. ¿Y qué aplicaban ustedes, por ejemplo, cuando no compraban nada? ¿Aplicaban la que, no, yo ya tengo eso? No. No lo necesito. ¿Lo quiero o lo necesito? Exacto, eso es increíble. Ah, mira, pero fue horrible. Fue una época muy horrible. Fue tan horrible que Alex, mil veces perdón cada vez que recuerdo esto. Él venía cruzando la calle de trabajar, de hacer tu programa para Líder en Venezuela. Ajá. Y venía con unas flores y yo me arreché. Yo, ¿por qué está gastando en flores? Y me llegó con las flores y yo estaba súper molesta. Para que me entierres. En esa época no podía hacerle una historia. Horrible. ¿No conocías a la de las flores? No, él las pagó. Él las pagó. Yo también, marito. Le voy a mostrar a mi cel, mira. No, se molestó. Entonces lo que ocurrió fue que en esa época también una productora cuadró conmigo y me contrató para hacer un piloto que nunca se dio, pero me llevó a grabar por buena parte de la Florida. Entonces, claro, volví como al asunto de ser talento, ¿no? De tener productores, de dormir en el hotel, de que tuvieran todas las cositas, Alex, que tú pedías. Eligen el menú, lo que te provoque. Y yo durmiendo en un motorhome así, 5 estrellas y viviendo así por... Creo que fue como 7 días, 6 días. Fue una semana. Que yo no quería volver a mi casa. Y cuando volvió, me dijo, tenemos que hablar. ¿Tú estás feliz? Y yo, ¿qué? Okay. Oye, esa pregunta te descoloca, ¿viste? No, claro. Pero escucha esto, porque duró muy poco. Yo vine, llegué. Yo ¿la soy, felicidad? Yo... También. No, yo llegué y la gente que nos escucha en Mañanita saben que yo soy sagitario pragmático. Entonces yo... Tengo que decir las vainas como son. Esa de quedarme callado por tanto tiempo, yo no puedo. Entonces yo llegué y le dije a Karen, tengo ganas de separarme porque me está pasando esto, pero yo creo que es por esto,
Pero bueno, no pasa nada. Soy feliz, ya lo, me descargué y listo, ya. Yo pasé la página, perfecto. O sea, como me hice autoterapia yo mismo ahí sentado. Claro, Karen Ferreira, hasta el sol de hoy me recuerda aquel día. Tú me dijiste que te querías separar. No, ese día fue horrible. Mira, ese día yo sentí cuando dicen que te duele el corazón. Fue una estocada en el pecho. Le dolía la barriga. ¿Ah? Horrible, horrible. Pero, entonces, moraleja. Ok. Cómprele queso pais a su esposo. No, no, no. Moraleja, no obliguen a nadie a hacer nada de lo que no quiera hacer. Un saludo a la gente queso paisa. Si, oye, vale, si sí. Le interesa, patrocine. Aquí está Mañanita y aquí está Decer. Tómase un combo. Mitad de queso paisa. Pero afortunadamente, de resto, hemos sido muy felices. Estamos juntos, nos llevamos una sociedad maravillosa. Nos amamos, nos queremos. Y yo creo que 5 años más. Tú te... Nosotros imaginas? Vamos a renovar. Nosotros claro, hacemos... eso es como un contrato. Me morí cuenta. ¿Cómo serio? Vamos? Sí, cada me gusta. Año. Ahorita voy para allá. Me morí cuenta, no se me va a olvidar. Pero tú te imaginas Alex llegándole al abogado. ¿Ustedes se imaginan esto? Alex llegándole al abogado. Quiero separarme de mi esposa. Entonces, tú sabes que las causales de divorcio están contempladas, ¿no? ¿Por qué? Sí, por problema alimenticio. Violencia doméstica. No, por problema alimenticio. Tortura alimenticia. Tortura alimenticia. Nueva categoría de divorcio. ¿Tú te imaginas esa? Mira, pero explícame cómo es renovar voto cada 5 años. No, nosotros lo hacemos anual. Claro. Y te voy a decir, ya, dame un chance, ya, super tip. Mi amor, no escuches nada de esto. Okay. Anótalo. Okay. No, lo hacemos anual y eso está bien porque nosotros vamos cambiando con el tiempo. Yo no soy la misma que se casó con él, ni siquiera soy la misma que lo obligó a comer lo que tenía que comer. Y las cosas que te van pasando te van haciendo una persona diferente. Entonces, cada año tú no eres el mismo del año pasado. Entonces, es memoria y cuenta, sentémonos, estamos aniversario. ¿Cómo vamos? Este último año, ¿cómo te sentiste? ¿Sentiste que soltamos la relación en algo? ¿Sientes que yo me enfoqué mucho en mi proyecto, que no estuve pendiente de ti? Y así... Y lo hablamos. ¿Qué metas nuevas tenemos? ¿Qué metas nuevas que queremos hacer este año? Y mira, te voy a decir, ha funcionado súper bien. Así mismo. ¿Sí? ¿Usted qué le parece eso? ¿Sentido común? ¿Sabes qué pasa? Que a veces se aguantan las cosas y va creciendo como una bola de nieve y de repente ya no hay vuelta atrás. Pero ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? ¡Ay! Me hicieron el trago desde cero, hermano. Ya va, pero... Ya mira, pero... ¿Puedo hacer un... ¡Felicitaciones! ¡Bueno, dale! ¡Aplauso! ¡Ese lápiz pinta! ¡Qué maravilla! Hermano. ¡Salud, sí, salud, hermano! ¡Salud! ¡Copas arriba, sí. Copas arriba! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud por la barriga de ellos también! ¡Salud con agüita! Y por salud, las de ustedes, salud, que salud. Los hombres que tengan la barriga como la mía también. ¡Salud por con agua! ¡Por Samantha! ¡Salud, salud! Bueno, dicho esto, ¿cómo llegaron al consejo? Ajá, cuando se sientan ustedes, bueno, memoria y cuenta. En esta memoria y cuenta se han dicho algo que le da como pena. O sea, que te da como pena decírselo a tu pareja. Coño, a mí no me gustó esto de ti, güey. No sé, que a veces sales y, no sé, y dejas ese paño así. ¿Qué dije? ¿Qué paño? No sé, yo estoy. ¿La acerté mucho? No. No. ¿Qué nos hemos dicho así que no? No. Porque son muchas. Lo que pasa es que, claro, yo he visto tus programas anteriores. Okay. Yo he visto los que tú has invitado. Esa gente viene y tiene muchos problemas maritales. Nosotros no. ¿A usted es una cierto. Pareja perfecta? No, no perfecta, no. Pero, coño, por ejemplo, yo no tengo una maleta de juguetes sexuales como tiene... Qué mentira. Sí, una gaveta. Una gaveta. Una. Coño, Ferreira. Una gaveta. No es lo mismo una... ¿Tú sabes qué pasó? De una maleta, iba a ir el niño. De una maleta, una gaveta. Coño. Un cohete. No, vamos a no, este no. Cohete, mira este ¿tú cohete. ¿Tú sabes qué? Yo esto lo estaba hablando con unas amigas y yo le digo, no, las tengo en mi mesita de noche porque eso tiene que estar en fácil alcance. Y me dijeron, hasta que tengas hijos y eso después no puede estar ahí porque tiene que estar en un lugar caja fuerte. Y dije, ¿es verdad? Así que tienes que esconder tu ¿cómo llegaron al tema de decir un día como, por ejemplo, vamos a comprar unos juguetes? ¿Ah? En estos días mi suegra vive con nosotros, ¿no? ¿Y que tu suegra te compró juguetes? No. Señora, qué moderna. Este ya sacó uno de la. De ella la, te recogió. Y que quita el doble cabeza. Muchacho. Este ya sacó uno de la hija. Y me dijo, ¿qué es esto? Y le dijo, no, eso es para secarse el pelo. Cuando llegamos la noche, está ahí que. Pues ya va. No, mira, calienta. A su hija sí la calienta. Mira, tú sabes qué pasó una vez. A nosotros nos pasó la. Mi mamá la me va a matar. Mi mamá me va a matar. Va a ver este programa y me va a matar. No importa. ¿Quién sabe? Mira.
Llegamos de España. ¿En qué momento te convertiste en Juancito Cebolla que te hacía llorar a convertirte en Laura en América? ¡Que pasen los juguetes! Los programas de Juancito antes eran una lloradera. No, ¡que pase la manta! Mira. Ok. Cuenta. Tú sabes que llegamos y mi mamá y que ven para ayudarte a deshacer la maleta. Entonces, claro, pasamos con la maleta y una maleta venía que... O sea, la maleta se estaba dando. ¿Por qué vibra? Mi mamá, tan linda, me dice que estás usando cepillo eléctrico, cepillo dental. Y yo, ¿qué? Y dije, la va a abrir. ¿Qué hago? ¿Le miento y luego se va a dar cuenta? Y yo dije, no, ¿tú sabes qué? Yo voy a educar a mi mamá si mi mamá no conoce de esto. Entonces abrí mi maleta y le dije, no, mira, esto es un juguete. Mi mamá, ¿qué? ¡Oh, Karen, por Dios! Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué, por Dios? Le explicaste, o sea, y tu mamá dice, ¿y este es otro? No solo le expliqué, sino que le saqué, ¿y este es otro? Le saqué la gaveta y le dije, ¿cuánto tiempo tienes tú con mi papá? O sea, oye, esto es diversión, esto es, mira, hoy jugamos con este, hoy usamos el otro. ¿Y qué tiene eso de mano? ¿No? O sea, tengo ese juguete y tengo unos Legos divertidos. Te sorprendo. O sea, que usted llega a vender ese juguete y se compra una casa. ¡Uf! Tienes este, tienes el otro, tienes el que... ¿Tú no, ¿Tú no tienes juguete, usted? Sí, tengo. Unos ¿dónde juguetes. Están? Suegra, atención. Lo carga mi esposo ahorita. Ah, lo tiene ahí con control. Sí, y tú mira, le das. Ahorita lo doy aquí, mira. Ese fue el más divertido que compramos una vez. ¿Viste mi suegra y qué? Puso raro este. Eso fue una... Se puso raro. Te fuiste raro. Por un lado que no sé. Pero ese es raro porque compramos ese que tiene control remoto. No, yo no lo he comprado, yo lo quiero comprar. Ah, no, yo sí. ¿Sí? Sí. Y han estado... ¡Ay, ay, qué rico! Y han estado... Claro, no. Yo le digo, póntelo. Ahorita te cuento. Y la dejo que vaya por la casa, que haga otra cosa y de repente... ¡Ay, tampoco así! Y te reencuadré esa... Bueno, mamá, esta cama va a dormir... ¡Oh! Y la mamá carga el juguete. No. Mira, ya va. Dos cosas que quiero saber. Eso me interesa. Eso es el... Y me interesa cuál... ¿Cómo fue la...? O sea, yo quiero saber la cara de tu mamá y qué te dijo tu mamá después que le explicaste el juguete. No, se sorprendió. Y yo le dije, esto no tiene nada de malo. Esto es diversión. Prueben. Y después entró mi papá y ¿qué es eso? Me dio más pena. Ahí sí me dio más pena. Y fue como, bueno, ya. Ya bueno, voy a explicar. Son juguetes. Y no la o sea, preguntaba. ¿Qué tiene de malo? Esto lo uso yo con mi esposo, él y yo y él. O sea, aquí mira, nosotros cosa, dos. Ya está. Aplaude a todos los que tengan juguetes sexuales en su casa. Saki de una. Saki, yo tengo pesas. Saki, aplaudan. Tengo pesas, tengo una. Aplaudan los que quieran, pero les da penita. A nadie le da pena. No son zánganas, ¿eh? ¿Tú tienes juguetes? 10 juguetes. Aplauda a los que nunca han utilizado juguetes. ¿Los que nunca han utilizado? ¡Ay, los sexuales todos, pues! Pero esto no me hace sentido. Los que tienen... No, los que nunca han utilizado. No, claro. Pero los que tienen, no fue la sala completa. Y los que nunca han utilizado, nadie aplaudió. ¿Verdad no, que sí? ¿Dónde están los niní? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no, pasó? No, yo... O sea... ¿Los alquilan? ¿Qué coño, algo? Qué desagradable alquilado. No. ¡Qué buen negocio! ¡Los alquilan! Te voy a decir una cosa, coño, no regalen juguetes sexuales en el amigo secreto, de verdad, no sean así. Dígame el amigo secreto robado, ese que oye, yo he oye, qué usado. Vergüenza que mi hija está escuchando esta conversación en este momento. En el futuro. No, pero ya... Pero sí, bueno, no, ya. No, da vergüenza, no tengo nada que decir. No. Sí da. Ok, ajá, tu mamá ya... No, ¿y tu papá qué dijo? ¿Cuándo tú le dijiste que era? Nada, dijo, wow. O sea, como que no conocía mucho de... Ok. Entonces le dije, ahí este. ¿Y sabes qué? Ellos se quedaron aquí en pandemia. Uh-huh. Y entonces yo les regalé uno de aniversario. Ya está, para los dos. Mira, amigo. No les he preguntado si ya lo usaron y cómo les fue. Tampoco llegó ahí. Pero yo dije, bueno, un buen regalo para ellos. ¿Tú te acuerdas claro cuando vi sí. un eslogan que decía, regala música, regalen juguetes sexuales? Sí. Porque en algún momento es, saca eso ahí para ver cómo es que sirve esta guarandinga. Y bueno, y uno no sabe. Pero no preguntan después si les fue ¿y bien. ¿Y tu papá y que no era para ella? Mentira. Se lo dejo a su imaginación. Mentira. Ve acá, pero... De verdad, ¿estás hablando que le regalaste un juguete sexual? ¿Qué de pinga? Sí. Pero sí es divertido. No, pero... La vaina es cuando lo usan... O sea, si lo usan los dos. Lo chimbo es cuando te hacen ya a un lado porque funciona mejor que tú. Ya es complicado. ¿Te ha pasado? No. No. Mira, ve acá. Lo de la corriente. Estamos en una nueva etapa. Ya.
Ah, ¿verdad que sí? El usted, sexo embarazada. Usted va a entrar en... Ah, oye, ya, no, ahí no vamos a entrar. ¿Quieren saber eso? ¡No! ¡Ey! ¡No! El otro, que escúpelo. ¡Qué no, coche! No dije ese poco de vaina porque voy a ser escatológico. No. Primero, mira, he sabido que les da más ganas. ¿Sí o no? Les da sí. más ganas. Okay, después pero... que se quita el malestar. Mira, sexo... Sexo embarazado, amigo. De embarazado. ¿Cómo es eso? Prepare. Tú sabrás cómo es. Tú también estás embarazado. Cuéntanos más, Juancito. Queremos saber, ¿verdad? ¡Sí! La pelota solo para acá, no. Bueno, yo te puedo decir más que sexo embarazado. Uh-huh. Desde que llegó mi suegra, hacemos sexo en mute. ¿Sabes? Claro. Es como que... Y aquí que se escucha todo. Y aquí que las paredes. No. Importantísimo, después que tengan sexo, consejo, que tengan gente en su casa. Estos seños frugidos salgan así. Como no pasó nada. Nadie pregunta. Ahora, si nadie. Alguien escuchó algo y se dio cuenta, vas a quedar muy mal. No importa, pero porque sí. salió molesto. Pero, ¿cómo se llama tu suegra? Dori. Dori, pero tampoco Dori es una muchacha que no sabe. Ay, tú sabes. Sí. ¿Tú no querías una nieta, pues? Hasta, ¿y cómo crees que se hace la...? Ajá. Exacto. Bueno. No, y ella le gusta música llanera, entonces ella pone música llanera cuando estamos teniendo sexo. ¡Ah! Y usted se pone esa alpargata, hermano. ¡Vámonos! Y nosotros... Y lo que el polvo llanero. Nuestro 17 segundos romántico. Y usted, el polvo llanero, harina con la cola. ¡Vámonos! ¡Ay! Mira, ve acá. ¿Qué? ¿Usted dónde? Usted, no sé, entonces fue para otro lado. ¿Seguimos por aquí? Claro, enfermo todo. La cochinada. Sexo embarazado, ¿cómo es? Bueno, el sexo embarazado... Nada, bueno, creo que hay que estar como consciente en que hay unas nuevas otras posiciones, capaz si no eres tu favorita, que tienen que medio acomodarse. También hay que aprovechar lo último que te queda a ti de esos lindos senos. Porque luego ya no van a ser tuyos por mucho rato. Entonces uno tiene que aprovechar un poco. También puede ser un animal, esa gente que aprieta, que pellizca, tiene que tener cuidado ahora porque están cambiando. Esa gente cambió. Esa gente como si se hubiera quedado, marico, insolado. No sé. Esa gente no es la misma. Es gente. Natural, para no, que el bebé sepa dónde está su comida. Eso exacto. Es natural. ¿Sabías eso? No, ¿de qué cosa? Que el pezón cambia. Se oscurece. Para que el bebé sepa dónde está la comida. Lo okay. puede identificar. Más bueno, me meto yo mañana. Mira, pero ven acá. Uh-huh. ¿Eres de los padres comúnmente que tienen miedo de coño tener sexo con tu pareja porque está embarazada? No. No. Tú vas para adelante. La primera vez sí, un poquito sí. Yo le avisé que ahí va papá. Yo le dije, ahí no, va papá. Eso fue horrible. Eso fue horrible. No, esta eso mujer, está raro. Eso está mujer, raro, ¿viste? Esta mujer empieza y que... Y qué bueno. Y que Samantha, yo, no, mi amor, ¿cómo vas a decir? Yo le dije, mi amor, ahí va papá. Bueno, para que sepa que mi amor, ahí va papá. Todo mal, marico. Vale. Todo mal. El y que no, ¿qué es eso? Yo, bueno, no. Le estoy avisando. Mi pene me vio como que. Porque imagínate. ¿Qué es? Epa, imagínate. Ella adentro va a sentir un zarandeo, una cosa. ¿Y qué es? Hay que avisarle qué es. Es papá. Ah, que tampoco yo es que la voy a apuñalear. Yo, marico. ¡Ay, ese sabe! Yo le dije, no hace falta que sepa, que piense que es un terremoto. No es un terremoto, mi amor. Vaina. Es sí, papá. Sí, listo. Mira, ustedes ahorita son una pareja consolidada y así que yo estoy casi seguro que ustedes no tienen ahorita... reacciones de celo con su pareja. ¿Me equivoco o no me equivoco? Pero hubo un momento en su carrera que eran medio cuelitos. Celos. No. ¿Tú sí yo te voy a decir, no, yo te voy a ser sincera. Tú sí, tú sí. Yo sí fui celosa un tiempo. Porque bueno. ¿Pero con la comida o con gente? con los juguetes. Con gente. Pero era porque todo lo que nosotros traemos son programaciones de pequeño. Entonces tú vienes de relaciones donde han sido celosos contigo y tú ves que los celos y vienes con la tonta creencia de los celos, si te cela, te ama. Entonces, claro, yo vengo de relaciones donde sí me celaban mucho y llegó Alex y Alex no es celoso. Y yo le decía,
pero no te importo, no me celas. Mira, mira la locura, ahorita yo lo veo como una locurita, pero en ese momento no, yo decía, ¿por qué no me cela? Y él me dice, ¿por qué quieres que te cele? Si eso es horrible. Yo confío, yo estoy contigo y yo estoy confiando en que tú estás conmigo porque tú quieres estar conmigo. Yo no tengo que cuidarte porque yo no soy un policía. O sea, yo confío en ti. Y a mí eso al principio me hizo tanto ruido y ahora digo, claro. ¿Y de quién llegaste a celarlo? A ti. A ver, no, esto no fue celo, ajá, pero... Del medio, dímela al oído para hacer... No, del medio. Esto no, sí fue celo de otra índole. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En el 2019, nos reiremos de esto, el podcast, claro, estaba explotando y nos fuimos de gira, Jean-Marie y yo, y conocimos, sí, un montón de lugares maravillosos. Y claro, esto, fui a presentarme en Dubái, hicimos Europa y tal. Entonces, coño, era yo con otra jeva en estos lugares muy cool. O sea, conoció muchos países. Pero ojo, que amo a Jean-Marie con todo mi corazón y se lo decía. Le decía, concha, le siento que Alex está conociendo. Y no con ella, lo estaba conociendo, no conmigo, ¿sabes? Como que lugares que uno conoce. Claro. Y le decía como que, coño, estás yendo a países espectaculares como Dubái, ¿sabes? Países que yo quería. Y era como... Conchale, no lo estoy conociendo con él o no está conociendo ese país conmigo. Entonces te dio un momento como esa piquiñita. Como... Sí, pero no era celo. O sea, a ver, no era celos con ella. No era, era como era de... Era celo de la situación. De la situación, de que era como que, conchale, podíamos, si estuviéramos en una súper mejor situación económica, yo me iba de gira también. Exacto. Pero también al mismo tiempo quería darle su libertad de que es su trabajo. Y no posta yo de chicle en todo el trabajo, ¿sabes? ¿Y eso te incomodaba a ti? Cuando lo hablamos, obviamente, te era, te era situación incómoda de los dos, porque sí, él también me decía, oye, este lugar es espectacular, si ves, o sea, si estuvieses aquí conmigo. Y era como, claro, pero era una situación incómoda de los dos. Dubái fue el detonante. Obviamente, uno no va para Dubái todos los días. Entonces, claro, no, coño, va a Dubái y ve. Además, no, que Dubái era uno de los países que teníamos como que algún día vamos a ir a Dubái, a conocer a Dubái los dos. Y entonces fue como, se dio, y maravilloso que fue, y me alegré mucho. Y al mismo tiempo, está bien, uno puede tener dos sentimientos que no vayan en consonancia al mismo tiempo. Y yo estaba muy feliz porque le estaba presentándose en Dubái y me parecía espectacular y se lo aplaudía y al mismo tiempo estaba triste porque yo quería conocer Dubái con él. ¿Llegaron a ver ustedes personas del medio safriqueándole a tu pareja? Coqueteándole, dícese. No. A mí me mandaban DMs Leo Colina. No, está Leo Colina. Leo Colina. Yo lo vi ahorita. Sí. Leo Colina, ¿por qué te crees que ahora Leo Colina está girando con la esposa? Porque se le acabó la noche. ¡Qué feo! Pero ¿por qué mentira, tú te metes a este? Mira cómo aplaude. Leo Colina. ¿Y qué, Alex, por favor? No, no, no. No. Mira, no, famosos que nos hayan sacrificado. Es que no quedaban casi, todas pasaron antes de... O sea... todas. Lo bueno es que él me contó, o sea, al principio le dije, dime con quién estuviste. Y entonces, pim, pim, pim. ¿Y con quién fue? Pim, 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 pim. ¿Con quién fue? Yo sé que... Pero no pasa nada. ¿Pero con quién que fue? Una gente. No sé, no vamos a decir nombre, un caballero no tiene memoria. Con una gente. ¿Sí? Del medio. ¿Mujeres todas? Sí. Coño, sí. Sí. Que yo recuerde, sí. Que yo recuerde, sí. Mírame. Que yo recuerde, dice. Que yo recuerde, sí, 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 sí. La gente. No, 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 no vamos a meter problemas a la gente. Ok. No. Okay. No, muchas se saben ya. Ajá, pero ven acá. ¿Llegaste a verlo que alguien le estuviera coqueteando o tú a ella? ¿Tú quieres que esta vaina se termine hoy? Es la vaina. ¿Tú quieres que esta relación termine? O sea, ¿este programa está hecho para qué? Yo lo que... ¿Para qué? ¿Para qué está hecho? ¿Quieres romper pareja? Dime la verdad. ¿Para que se fortalezca esa relación con esa niña que viene en el vientre? Porque lo que pasó antes se queda atrás, Alego Calves. Totalmente. Marico, estás, no. Eres el niño, pues, ¿cómo es? ¡Los monos! No, el niño pastor. No, actualmente no. No, actualmente no. Y no nos revisamos teléfono, no nos vemos teléfono, eso no existe. No existe. Me pongo todo. Sí, que no juicio creo a todos ustedes. Esa era la yo de como antes. Que, ay, es mentira. No. No, me parece. Yo creo que todos en algún momento... Tóxicos todos. No, todos en algún momento creo que pasamos por eso, pero sí. Qué vaina, y lo dije en estos días en otro programa, qué vaina tan sabrosa dormir con el teléfono al lado sin tener preocupaciones. Claro. Sin pila. Sin pila. No. Sin señal. Le descarga sin señal. Que eso no tiene... Mira, ve acá, le voy a hacer una... Está en modo avión porque... No, mentira, no.
¿Han visto? Oye, ¿qué? Y la sonrisa de ella me asusta a mí más que a ti. Ella, ¿qué? Larry y Valeria Black son una pareja consolidada que también están embarazados. Un aplauso también. ¡Felicidades! Aquí todo el que venga para acá está empreñado. Aquí, mira, ve acá, una pregunta. Importantísimo. ¿Consoladores escuché? Sí, yo escuché, consoladores tenemos. Marico, no voy a empezar a sacar, ¡y este es mío! Yo no sé si está ofreciendo o está vendiendo. Consoladores tenemos, te tengo. ¿Quién pelea más? ¿Quién pelea? Yo. Con todo orgullo lo digo. Bueno, es cuestión de ¿quién personalidad. ¿Quién pelea más, las mujeres o los hombres? Hey, ahora eres Daniel Zarco, ¿eh? Y yo sé que a veces la gente en redes me dice, tú te ves súper pacífica, yo he cambiado mucho. Pero a veces se necesita. ¿Pelear? Discutir. No, lo que pasa, mira, escucha, es que... ¿Verdad? Y traje este puñal, Juan. No. Pero uno está muy feliz... con su mujer, uno está contento con su esposa, pero sí hay cosas que yo no quiero, a mí no me gusta caer en los clichés ni generalizar, pero es que hay lugares donde todas caen en la misma vaina, o sea, tan sencillo que es, ¿dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir? O sea, ¿qué te provoca? Algo tan fácil como decirte, ¿qué te provoca comer? Pasticho, vamos a comer pasticho. No, sino que, ay, no sé. Ahí veo. ¿Para dónde vamos? Elige tú. No sé, lo que tú quieras. Y cuando llega, yo no quería esto. Sí. Siempre ¿quieres pasa. ¿Qué quieres comer? Cualquier cosa. ¿Hamburguesa? No. Sí. ¿Pizza? No, tampoco. Entonces no, pero cuando me molesto, él me abraza y me dice, necesitas amor. ¿En serio? Le amas a rechera. Sí. Le amas a rechera. Yo no le caigo. Tú eres muy chido. No piso ese peine. Así mismo. No, soy muy chill, soy muy relajado. O sea, a mí no me gusta el ¿qué? Conflicto. A mí ojo, me gusta... esto era un poquito más antes. Ya ahorita no tanto, ¿verdad? Bueno, porque ya uno ya sabe, conoce. Ya, también, ya tenemos sí. nuestras guerras ya vencidas, sí. En algunos casos. Pero ahí vamos. Ella era muy desordenada, yo soy súper ordenado. Así como también el antijevo. Soy como bien, soy bien jevita yo. Sí. O sea, yo orino sentado como un señorito. Y ¿quién arregla las cosas en la casa? Y yo lo agradezco. Yo decoro. Ajá, ¿y qué? Sí, yo no mira, cocino. Para eso, yo ordeno. Para eso me busqué a Andrés Cookie. Para que cocinara. Mira, aquella pareja está rota. ¿Quién la arregla? La no, pared. Eso soy yo. Se llama alguien. ¿A qué? Sí. Y nosotros estamos hablando unos temas. Mira, no, él me busca. Nada. O sea, Alex, desde que nos casamos, me dijo, nunca nos podemos ir a dormir molestos. Ajá. A lo mejor suena aburridísimo, pero eso lo hemos hecho ¿y siempre. ¿Y qué hacen y no para ha sido no por mí. Pero, porque ¿qué te pasa yo a ti, Iván? Yo a veces me acuesto y estoy molesta y punto, y me acuesto. Y él, no. Ay, puede, no trabajo. Puede, y no puede. Él a veces espera y yo digo, déjame ver cuánto tiempo tarda. Y no, y es como una hora y que, no puedo. Me da un besito y ya. Ay, ¿se hablan chiquito? Sí. Ah. ¿Tú viste, se dan el chiquito? Se hablan chiquito. Ah, se habla el chiquito. ¿Se anda el chiquito? Un poquito sí. ¿Se habla el chiquito? Que hablamos chiquito. También, pero... No, me entiendo. Sí se hablan es chiquito. Es el tipo de humor que le gusta también. Claro que nos hablamos chiquito. ¡Eh, chiquito! ¡Eva! Sí se hablan chiquito. No nos hablamos chiquito. Ya, otra vez, no escucho. Me mueve. Si nos hablamos chiquito. Nos hablamos chiquito. O sea, no. Así como... Chiquito. No somos empalagos. Yo le digo Titi y ya. Ah, huevo, no, sí. No se habla chiquito y le dice Titi. Bueno, Titi. No, yo sí lo hago. Yo sí me hablo chiquito. ¿Qué dices tú? Que se me fue de ahí. Ay, ¿se te fue? Se fue la mujer. Y embarazadito. Rompió fuente. Se perdió ese muchacho. Búsqueme ahí, me la ponen ahí, por favor. Fue a abrir la sorpresa a ver qué es. No, que ese chamo vio el corte de pelo que te hicieron y dijeron, no, se nos va a hacer mi papá. No, por está el barbero, está el barbero. Allá está Ile Miranda. ¿Qué le dices tú? Es muy moderno para ser mi papá. Pero dime tú, cuéntanos, Juancito. Tú sabes que Alex tiende a hacer eso. Cuando lo entrevistan, él termina entrevistando. Juancito, ¿tú le hablas chiquito a tu esposa? Pon tu voz chiquita. Habla tu voz chiquita. ¿De verdad? ¿De verdad? A ese chiquito seguramente no. Te ve con esa cara y te dice, tú eres marico. Te pica el culo. ¿Qué coño te pasa? Ajá, pero voy a caer. ¿Ustedes no te han dicho como que? No, a ese nivel de chiquito no. ¿Cómo es el nivel de usted? Como que, no, tengo hambre, así chiquito. Ese chiquito. Como, no, tengo hambre. Y alguien, yo paso hambre contigo. Exacto. O me dice, déjame ver. Ahorita, en estos 3 meses que estuve con mucho malestar y no cocinaba,
me decía, te compré una sopita. Y yo, coño, sopita comprada. Pero yo no cocino. Yo no cocino, pero coño, ahí está el Uber Eats. Para estar. Mi amor, yo le decía, mi amor, aquí está. Aquí hay una cantidad ¿Qué de opciones. Dime, pide que. Pide que. Y no sabía. Yo decía, pero ajá, que este. Una heladilla. Eso es una heladilla. Pero está pero bien, te quiero resuelve. Mucho, mi amor. Resuelve. Mi gordita chiquita, te quiero mucho. ¡Oh! Mi carencita, mi portuguesita. Marico, esta mata. Esta, miren esta. Y con este corte. De verdad que uno se pone gafo, ¿verdad? No, cuando, cuando tú vas al barbero, le dices al señor que te corte el pelo. Está aquí. Está aquí. Le dices. No, está preso. ¿Qué le dices? Tú le pides, quiero dos rayas. ¿Cómo? Dos rayitas. ¿Cómo le pides ese corte? Yo le digo. Le muestras la foto. Vuelve un chico cool de Miami. Un chico cool de Miami. Y él agarra la vaina y empieza a mandar mensajes y a afeitar. Oye, le queda muy bien. Muy bien. ¿Dónde está mi barbero? ¡Ey! Papi, estamos matando la liga, mira. Me encanta el corte. ¿Por qué te habías ido? Tú tenemos que hablar, ¿oíste? Bien, mocho. ¿A vomitar? ¿De verdad? ¡A vomitar! ¡Muy bien! ¡Ay! Ok. ¡Ay! Amigo. Aquí es cuando uno se da cuenta de que la embarazada es ella. Y la barriga porque no tengo tú estás yo. Feliz. Mira, pero ve acá, ¿cómo es ese cambio de hormonas? Yo hoy estaba hablando, ¿te acuerdas? O sea, que estamos hablando hoy de, no de ti, mi amor, de tus hormonas. Qué bueno que diferencias es que cuando está embarazada no es ella, son las no, hormonas. No, no es ella. Amigo, no importa lo que ella... En estos días llegó a las como a las 5 de la mañana. Siempre llega a esa hora. No entiendo. ¿Qué? Llegó en la tarde. ¿Quién llega a la hora que llegó, andaba ella y mi suegra y llegaron. ¡Wow! Y pasó. Taconeando. Y la puerta. ¡Pah! ¡Pah! Y yo como buen hombre varón domado estaba pasando coleto. Mientras, no, literal. Veías Velvet en Netflix. Total. Paso al cuarto y digo yo, esta está encendida, huevón. 5 minutos fue. Está encendida. ¿Qué hay que hacer? A ver si tú sabes cuarto, la respuesta. Mira, ella también es de varinas. Sí. Uy. entra al cuarto, ¿verdad? Y yo entro al cuarto. Y cuando yo entro, digo yo, aquí se arma un peo. Porque pasó así. Pa, pa, pa. Y entro, ¿y te qué? Ay, mi amor, te quiero. No, este es el diablo. O sea... Acabas de tirar la puerta, de llegar recha. Pero capaz que no era contigo. No era contigo. ¡No era con nadie! ¡Era con la vida! Bueno, pero no la pagó contigo, agradece. Está muy bien. No, yo jugué en mute. Yo pasé coleto en mute. ¿Tú no sientes que los amigotes que tenemos acá, que ya son papá, cuando nos ven en esto, a ti y a mí, que dicen, no estoy... ¡Ay, chiquitos! Nos ven con cara de estos huevones los que les sí. espera. No importa, ¿no? Cada sí. quien tiene que vivir estos la sí etapa son, como le toque. Estos sí son huevones. Sí. No, pero, yo voy a vivir mi experiencia feliz. ¿Ah? Voy a vivir mi experiencia feliz. Sí, vale, está no bien. Choques está de hormonas, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese juego? Ha sido... Bueno, nosotros que en nuestro caso fue in vitro, fue mucho más... Porque hay que preparar el cuerpo para el embarazo. Entonces, hay que tomar hormonas, ponerse óvulos de hormonas extra a los que el cuerpo está produciendo. Te puedes imaginar. ¿Y tú? Pero ajá, no, ya me explicaste la parte científica. No me dio la teoría, dame lo empírico. Ajá, ¿qué quieres? Con manzana, te explico. Ajá, no, ¿qué pasó en tu casa? O sea, ¿qué pasa con ese cambio de hormonas? Marico, en mi caso lo que tienes es miedo y ya. Uno se queda en una esquina esperando a ver qué ocurre. Porque es como... es complicado. No, yo sí me puse irritable, sí lo reconozco. Irritable. Pero también me sentía mal. Hacemos un programa de lunes a jueves, que es mañanita, en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube, a las 10 de la mañana en vivo. Y en las mañanas, estos primeros 3 meses, es donde ella se sentía peor. Entonces, claro. Básicamente, mi esposa guapió ahí en el programa en vivo, sonriendo y tal, y salió su programa. Tú no sabes cuántas veces yo estoy que... Entonces me iba rodando en la silla y que... A veces si se sentía muy mal, me escribía como por el teléfono mientras tanto en la computadora que voy a vomitar. Entonces yo inventaba y que, llegó alguien llegó de Amazon. Llegó el mercado con cosas de la nevera. Karen va a guardar. Llegó el Instacar. Y era sacar las cosas de la nevera. Sacar claro. las cosas de la nevera. ¿En sí. serio? Sí, me paré varias veces a vomitar. Amigo, mira, porque ya que... te llega aquí y es que o y, te paras y vomitas. Mira, marico, tú lo que tienes que tener es recoger el pelo y tener una botellita de agua.
ahí. No le acaricies la espalda. A mí, en mi caso, no. Él y yo, quita la mano, ¿por qué me acaricias la espalda? La espalda no se acaricia mientras alguien está vomitando. Qué raro, Iba. Pensé que eras tú sola. Pensé, yo lo vi en Animal Planet. Ese fue el problema. Yo decía, ¿por qué me acaricia la espalda? Pero no, mira, me trae... Que la mula cuando va... Ah, chico. Cuando vomito, o cuando vomitaba, me traía una almohada y un vaso de agua. Un día, pobrecito, estaba tan nervioso que me trajo las vitaminas prenatales. Y yo, ¿qué? Ya no sabes qué sacar, marico. ¿Qué más hago? ¿Qué te doy? Te traigo un DVD. No, no. Aquí en la poseta. ¿Quieres ver Tres Dueños? La película, Secuestro Express. No tiene nada que ver con... ¿Qué te doy? No. La almohada para que me acostara en el piso. ¿Ustedes han hecho, ustedes que trabajan juntos y hacen programas juntos, han hecho programas peleados como pareja? No, es que no peleamos, vale. Ah, verdad que sorry. Verga, sorry. ¿Cuál es tu peo? Sorry. Ve, chamo, tranquilo. No. Mamá huevo, te dije ya. Verga, o ya sea, va, discusiones, ya discusiones del día a día. Que hayan discutido algo, por ejemplo, cualquier cosa, y se están en el programa y tienen que. Bienvenidos a la mañanita. Bueno, sí, pero no, lo que pasa es que. Ah, viste que sí. No, escucha. Acuérdate que somos también una gente de radio. Y en la radio, todos peleamos. Había una regla básica que ella trabajó en Hot 94, yo que trabajé en la Mega por muchos años, y eso se lo decíamos del productor al ¿cómo se llama? Al operador, se lo decíamos a todo el mundo. De esta puerta para acá, el peo que ustedes tengan no entra. Es un switch. O sea, porque nosotros tenemos que entretener a la gente, tenemos que acá tener la energía y tal, y nadie puede pelear. O sea, nadie puede estar aquí. Así que si todos tus peos, yo recuerdo que tuve un productor que estaba, no sé, le había dejado la jeva y tal, y estaba literalmente acostado así en la mesa, y yo en la mega, y que mira, no, si tú estás llorando, te me sales y lloras afuera, te consolamos afuera, pero acá no. Entonces, cuando uno va al aire, que quiere entretener, uno tiene que pasarse un poco el switch. Y eso pasó con el malestar también. Claro. Ahora, o sea, aparte lo tenemos en secreto. Aquí no me puedo sentir mal. Sí, nosotros queríamos anunciar que estamos embarazados para decirle, coño, es que se siente mal. ¿Cómo? Sí. No, a mí desde que me dijeron que yo estaba empreñado, hermano. Tú querías empreñado decirlo. Empreñado en inglés. Empreñado. Y que estábamos embarazados, ya yo quería decirlo. Entonces, una vez ustedes, las mujeres, como que cuidan más eso y como que, no, espérate que tenga 3 meses, 2 lunas, 1 solar. Sí. Epa, porque es que incluso no. Que pegue bien. Es que entonces incluso empieza los cuentos. Toma aguacate. Y empieza el otro. No, es que mejor no me juegue panela para que el niño pegue bien pegado. Marico, yo estaba que yo que explotaba, huevón. No. Entonces, el que iba para la casa, yo le decía. ¿Y tú no te molestabas? Ah, mentira que no. O sea, no, yo. Sacaba el fuete. ¡Ay! Nosotros. De harina. Nosotros. Hacíamos acuerdos. Era como, viene tal persona, le decimos, todavía no, ya va. ¿Por qué? Porque incluso aquí, tú vas a las citas y lo debes saber, hasta la semana entre 10 o 12 es amenorrea. Es decir, no te ha venido el periodo. O sea, tú no estás embarazado. No dijo diarrea, amenorrea. Te voy a decir entonces, una cosa. ¿Tú estás embarazado? Si tú te vas a venir con esas palabras aquí, avísame para tener un diccionario. Pues yo escuché, aquí se vino es gonorrea, yo gonorrea. Falta de regla, aquí se vino falta de periodo. O sea, no es un bebeto. Todavía no, todavía no estás embarazado. Está posiblemente embarazado. Y cuando pasas de la semana 10 a la 12, que ya pasaron como las partes más difíciles del embrión, ok. Entonces ahí empieza el embarazo. Las cosas que más me han confundido en la vida es este pedo de hablar de semanas. No, güey. Y la fulana tiene cara de embarazada. ¿Cuál coño es la cara de embarazada? No. O sea, yo le veía la misma cara, pero entonces todos escribían que tiene cara de embarazada. Es verdad. Se le nota un brillo. ¿Qué? ¿Pero qué brillo? La gente... Y una luz así, una luz. Y uno la, yo la veía así. Una luz. Que compra el Dollar Tree. Y la prende. Como si tuviera un ring light enfrente todo el tiempo. Además, yo tengo cara embarazada desde hace 3 años. Y la gente que, desde que empezamos el proceso de fertilidad, porque obviamente te ponen hormonas para el embarazo y tú tienes cara de hormonas de embarazo. Ahorita, entonces era como, no. Disculpa que te interrumpa, ahorita no vamos a llegar a eso. Pero ¿qué quieres hablar? Ahorita que hemos peleado. Ahorita que si estamos peleado hablando de niños. ¿Han peleado? Ahorita que estamos hablando de ¿tú has peleado desnudo? Increíble. No pero vistiéndose. ¡Qué buena pregunta! Vistiéndose. Entonces uno ahí con sus dignidades como que te dije horrible. Que no voy ahí, chica. No. Es el interior, ¿verdad? No, y ese pedo que mira, te dije así. Y las tetas también. No, hay cosas que no se pueden hacer desnudo. Mira, una vez me estoy bañando. Hay cosas él va a entrar a bañarse conmigo. Bueno, sí, nos bañamos juntos a veces. Y yo me estoy bañando. Y entonces... él decidió, después de quitarse toda la ropa, recoger el pad de Conan, del perro. Y yo, eso o sea, no es había, ay, le viste o el sea, infinito y más allá. No, imagínate uno desnudo con su indignidad. Y que pierdes la dignidad. Yo, ¿y quién no? ¿Por qué está haciendo eso?
Y bueno, y después nos bañamos y ya. Porque para que ya. Ya, eso fue muy triste. Y esa vaina negra. No. Yo le dije, ¿por qué recogiste el pan? Porque es loco, porque esas zonas son negras y no llevan sol. O sea, es súper loco, ¿me entiendes? No tiene lógica. Pero ahorita que estamos hablando... Ay, pero ¿cómo es? Blanquéate la chama. Ahorita que estamos hablando de estas cosas, ustedes han hecho... ¿Cuántos años tienen ustedes juntos? 12. Como novio, sí. Oficial, 12. 12 juntos, 10 años. 12 años es un camino muy largo, ¿sí o no? Les queda bastante tiempo por recorrer. Uno en esta época ya sabemos que existen... Ustedes tienen juguetes, cosas que... aviva su intimidad sexual. La llama. ¿Han hecho otras cosas para avivar su relación o su intimidad sexual? ¿De verdad quieres saber más? No. ¿Sí o no? Sí. No, no, no. No sé, no, vamos a hacer. Oye, pero vamos a salir de este programa y que... No, los sádicos, los que... ¿Qué es eso? Qué feo. De aquí para Booby Trap. ¿Han hecho otras cosas? No he ido a Booby Trap. Yo quiero ir. Ah, bueno, pero a han ido cosas así que tú digas, bueno, vamos a hacer una cosa exterior. Mira. No. Juancito Josefino. No hemos hecho nada que tenga que ver con eso. Mira, cada quien tiene acuadrado su fantasía. No. Afortunadamente. ¿Esto lo está viendo tu mamá? Solo quiero que sepa. Mi mamá sabe. Mi mamá sabe. Mi mamá no. Tu mamá sabe. Afortunadamente, a mí, no me quejo, a mí me fue bastante bien de época de soltero. Hice cosas que debía, o sea, hice como check, ¿no? En algunas y a mí me encanta junto, que hizo todos los checks. Pero claro, cuando uno ya está ahí, dice, bueno, pero yo quiero hacer cosas contigo porque, bueno, es contigo. Y entonces uno tiene su fantasía y uno ve sus cositas y se pone su porno y sus cosas. Y creo que lo más, o sea, es como lo más... que fuimos a hacer y al mismo tiempo no hicimos. Porque estuvimos... ¡Cero! No. Siguiente pregunta. No. ¿Quieren saber? ¡No! ¡Que lo diga! Fuimos a un club swinger en Valencia. Pero en Valencia no, ya va. Ya lo soltaste, ahora lo digo. Ahora yo explico. Mira. Alex me dice... ¿Tú no te quieres... Esto es lo que tú querías, ¿verdad? ¿Quieres hacer algo? ¡Salud! No, Alex me dice, ¿quieres hacer algo divertido? Como que tú y yo cómplices así, ¿sabes? Como que... Y yo le digo, ¿qué? ¿Y si me cojo a otra? Y me dice, no. ¿Y si nos cogemos a otro? Y me dice, ¿sabes que está este club? Y yo... Claro, está. Ajá. Ya, es que... ¿Cuál es el club portugués? No. Fui al centro portugués, a comer peta. Qué increíble. No. Recuerda que nosotros viajamos dos veces a Valencia, España, qué a hacer feo. El tratamiento in vitro. Entonces, claro, estando en Valencia, España... La gente iba a decir, por eso no quedó un embarazado, cada vez era el cochafito para allá. Solo pasamos un par de meses allá y tú decías, bueno, estamos en Europa, aquí nadie nos conoce, este es el momento. Entonces... Ay, no. De repente en Google me apareció una publicidad. Claro. Es efectiva los hacks. El algoritmo, que escuchó la conversación. Mira el algoritmo, sí, porque es así. Si nos cogemos a otra gente, mira Club Swing. No, chicos, eso no fue así. Bueno, la convenzo y fuimos. Y nos montamos en ese Uber y pero llegamos. Espérate. Antes de ir, yo le digo... No voy a hacer nada, no vas a hacer nada, vamos a ver. Porque como ver, si fuera un museo, mira, esa ver, mierda. Ya va. Ver, entretenido, porque uno dice, bueno, uno va a ver qué pasa allá. Y está bien. Y luego venimos a la casa y tú y yo, aquí, tú y yo. Entonces llegamos, y eso es un mundo, ¿qué? O sea, no. Entonces yo fui, hacía frío, y yo me llevé. Mira, yo dije, voy a buscar una pantaletica, la que menos me guste, y la voy a romper, porque voy con pantaleta rota. A mí no me van a... ¡No le gusta! ¡A mí no me gusta! No me van a dejar caer en tentaciones. Entonces yo dije, yo voy bien mal vestida por dentro. Resulta que venden ropa interior allá, pero no compramos. No. Eva, es súper interesante. Para mala suerte y para buena suerte, elegimos un día muy malo porque estaban como en plena... había una fiesta en Valencia, entonces como que fuimos un día donde literalmente no había nadie. Y la verdad es eso, no íbamos a hacer nada, solo queríamos como hacer una travesura juntos, ¿sabes? Esa picardía. Vamos. Entonces como un club swinger, te quitan los celulares, nadie puede estar. Entonces claro, estamos literalmente en un bar donde hay un...
poco de pornos en pantalla, porno, pero había que si el bartender, el dueño y está yo sin celular. ¿Y qué pasó? Que amó la noche porque le tuve que hablar por 2 horas por sin ver el celular. No sabes todo lo que hablamos. Fue una conversación larguísima. ¿En el Club Swinger? Claro. Hablamos de nuestras vidas. Hablamos. Ajá. ¿Cómo es un Club Swinger? Ya va, espérate. ¿Han ido a un Club Swinger? Sí. Ah, sí, ahora nadie ha ido. Nadie. Somos los perversos. Los de Swinger, pues. Mira, se los voy a... No, fue interesante. Explícame, tú abres la puerta del Club Swinger. No, te quitan los celulares. No puedes entrar con teléfono. O sea, lo ponen como en un sobrecito, igual que con un sobre y no puedes entrar con teléfono. Entonces yo le dije, esto está chévere, vamos a ver qué hay. Hay mucha pornografía, hay gente, hay tubos, no sé para qué, pero había unos tubos ahí y había como unas tarimas y tal. Nos dieron un tour, hay unos jacuzzis. Te hacen el tour. Aquí hay jacuzzi y es interesante porque hay un jacuzzi si se quieren meter. ¿Pero están teniendo sexo gente ahí? No. ¡Pero no había nadie! O sea, en teoría debería, pero... me lo imaginé todo. No había nadie. No había nadie. ¿Pero con quién iba a intercambiar? Escucha, estaba vacío. No, espérate. No, pero es que ahí es el clásico. Que no va a pasar lo que no quieras que tú pases. Ah, bueno, claro. O sea, si tú quieres ver, puedes ver. Escucha, si pero nos hicieron el tour. Entonces, hay un jacuzzi. Y aquí, bueno, se mete la gente que quiera meterse, si son 2, 3, 4, 5, 6, lo que quieran. Hay un cuarto donde la gente está haciendo cosas y tú puedes ver o tú puedes también estar con tu pareja haciendo cosas mientras otros hacen cosas. A lo que yo decía, no olía mal. Yo decía, ¿a qué olerá? Porque claro, o sea, tú te imaginas y dices, tanto fluido esas cosas. Bueno, entonces salimos y dice, escucha, dice, aquí hay un cuarto donde vienen parejas. Que el sonido entra por aquí abajo. Escucha, aquí hay un cuarto donde vienen parejas consolidadas a buscar una noche divertida, ven, observan y se meten en su cuarto, cierran la puerta y es como una habitación de hotel. Y hablando un poco en serio. Y yo dije, ¡ah, mira! Y hay gente, hay parejas que tienen años yendo, esto nos los contaron los dueños, luego que nos sentamos a hablar, porque sí, lo que nos echamos con los dueños. Vienen parejas consolidadas, señores mayores, sí, vale, que van y suegra, se recrean con la mirada y luego se van a un hotel. Claro, tienen la fantasía. Y está bien, y tú dices, porque, mira. Y hablando un poco en serio, la comunidad es una comunidad muy seria y tienen sus reglas y está en base a la libertad y los permisos que cada quien tenga en su pareja. Y ese asunto a mí me parece como fascinante. Nosotros lo hemos hablado y ya estando allá, nosotros empezamos a discutir, oye, ¿lo haríamos, no lo haríamos? No, ¿qué haríamos? Exacto. ¿Un trío, no un trío, una cosa y tal? Luego empezamos a decir, bueno, pero ok, si lo hacemos es con desconocidos, porque imagínate con conocidos. O sea, coño, que gente con conocidos me encantaría con... ¿Con quién? ¡Sácale el nombre! Yo tengo una lista. Suelta. Aquí, de amigo. ¿Con quién? Con Juliet y Arturo, obviamente. Ah, bueno, yo también. Cónchale, pero, coño, también. Lo que pasa es que yo le llego a Juliet con esta vaina al lado de Arturo, marico, y yo le dije, no, amigo, no. Ajá, ¿quién más? Juliet y Arturo. María Gabriela de Faría y McGaffney. Quería hacer swinger con Divino. Juliet y Arturo. ¿Con quién más? Busca parejas que estén chéveres. ¿Qué más? ¿Ale, yo? Gafo, está echando vaina. Con Leo y Pipo, también sería increíble. ¿Y tú? ¿Con quién? Nombre de gente que esté chévere que tú digas, con esto yo... Que no va a pasar, es hipotético. En la lista, claro, es hipotético, es una cosa. Es hipotético. No es que uno se lo coge en la mente. Los que ¿no? mencionó, mira, bien. Yo saldría ganando, bien. Es verdad. Mira. O sea, tú salías, o sea, con Leo y Pipo, pues. Mira, que con Nacho, Leo y Pipo, claro. Y que Nacho le echa pierna, dice que... Ajá, ve acá. Y entonces la experiencia... No hicieron nada. No, al final hablamos con la, dueña. Y estuvo súper divertido porque, o sea, no pasó nada, pero supimos cómo es la experiencia contada. Eso sí. Ya casi al final de la noche, sí llegó como un par de parejitas. Ay, claro. Entonces llega una muchacha, se pone como a bailar el tubo, pero todo de verdad era como... Todo iba super bien play, hasta ahí. Todo iba bien. Y nosotros estamos hablando literalmente con los dueños del local, nos cuenta cómo es el proceso, la gente, la comunidad que viene, que la gente que se abusa, qué tal. Y claro, nosotros estamos ahí tranquilos porque estamos en Valencia, España, y nadie nos conoce. Y de repente nos presentan a esta pareja, qué tal, y llega ahí y dice, tú eres el de 12 corazones. Y yo, coño de la madre, pero... ¿Tú puedes creer, Juancito? O sea, la dueña que era chilena, el dueño que era español, y llegó una sola pareja. Carajo de caricuado. Venezolanos. Y yo... Y nosotros, yo vine, no, estaba haciendo una cosa. No, estoy haciendo un blog.
Haciendo, no, mira, para conectar. No, tuve un show de stand-up ahorita, se terminó ahorita. Te puedes imaginar, la cara de ellos era como, ¿ustedes son swingers? No, no. Somos los chicos. Espérate, estamos viniendo, esta es la primera vez, estamos viendo que... Para las personas locurita. Que fueron, estaban los chicos de Caricuao, no son swingers. Hasta hoy, ellos echaron el cuento donde fueron... ¿Sabes quiénes son swingers? No, ¿quién? ¿Tú sabes el 12 corazones? El bichito ese 12 corazones. Para mí, que se, entre todos ¿quién? Se daban. Todos esos, todos se cogen. La Iguarela, todos esos. Todos se cogen entre todos. Todos ellos se daban. José Rafael, lo cogieron en la cárcel también. No, chico. No, la verdad es que no. Y no hemos tenido experiencias de ese tipo, más que ese día que fuimos y dijimos... Pero lo tienen en la mesa. No. O sea... Mi amor, me dejaste, pero mira, sigue... No. No, ahorita estamos en pausa. Sí. ¿Ese es tu papá? Ok. Por no, lo que no. Veo, los dos no los tienen en mente. No. A ver, lo que siempre hablamos. Ahora yo lo voy a decir. ¿Qué vas a decir? ¿Qué más vas a decir, Ferrina? No, nosotros vemos una serie en lo que... Mire, ya alguien dijo, escucha. Nosotros vemos una serie, que es una serie que obviamente no es para niños, y es una serie en que las parejas van... Y son nuevas, entonces los reciben en una mansión que ya sabes cuál es la mansión. Es un reality de Playboy. Es un reality. Entonces va... No, es swinger de Playboy. En Xvideo, te lo busca ahí, rápido. Entonces es como que siempre como que el juego de mente y que, ay, mira, esta pareja está nueva. Y creo que es mentira, siempre son actores. Pero eso es lo que más hemos... Ok, y ustedes eran... Estamos hablando pero ahorita, no lo haríamos. ¿Dónde está la cámara? Estamos aquí. Hablando ahorita con Leocolina en el camerino que estaban hablando de cuando estaban buscando muchachos. Mucha gente dice, no, pero esta posición, porque si es con esta posición vas a salir embarazada. Ay, no, ¿sabes cuántas veces me dijeron? Tienes que levantar los pies. Ah, coño, de verdad. ¿Lo creyeron? ¿Ustedes creyeron eso y buscaban el muchacho, buscaban alguna posición pensando que con esa iban a salir embarazadas? No. ¿Cómo que no? Yo te dejaba como un racimo de te agarraba como un racimo de plátano ahí. Por los tobillos un ratico y que vámonos. No. Alex les ha hablado y que vamos, muchachos, vamos. Vaya para allá. No, pero hablando un poco en serio. El peo es con la fertilidad, y esto lo hemos hablado en los programas. Tú no diriges este programa, no, decide no es cuándo se va la parte pero de cebolla. Pero esto es serio. La fertilidad, la gente lo da por sentado. Hay gente que no conversa el asunto de la fertilidad. Hay gente que se empata, se casa y no se pusieron de acuerdo si tú quieres ser papá, no quieres ser papá. No. Los hombres tienen un peo de ego que si capaz son infértiles, entonces es un peo de tu ego, de el que eres un mamón macho, de que es infértil. No preña. Un montón de vainas. A mí me dijeron un montón prejuicios de vainas. Prejuicios sociales. Todos los prejuicios que hay. Y nosotros, obviamente, como nos tocó a nosotros, obviamente nos tocó informarnos y vemos que es mucho más común de lo que la gente cree. O sea, que este asunto de personas que pasan por eso, mujeres que no saben todo el rollo de la reserva ovárica. Uh-huh. O sea, yo como buen venezolano sabía de la reserva petrolera, pero la reserva ovárica no tenía ni idea. Entonces, coño, hay mujeres que capaz tienen en mente que van a ser mamá en el futuro, pero no saben que les queda literalmente poco tiempo. Un poco de esa combinación nos pasaba a nosotros porque empezábamos a buscar, a batuquear la vaina y veíamos que no pasaba. Entonces, de inmediato, yo creo que de inmediato... A ponerlos donde eran. Claro. Porque uno nunca sabe por dónde... Ok, y ustedes en un podcast mencionaron que ustedes nunca perdieron la fe de que iban a poder tener un... De verdad, ahora, después de estas cochinadas que acabamos de hablar, tú piensas... ¿Cómo haces para no perder la fe? Es el momento de llorar con Mancito. Yo no creo... Ya, ¿cómo haces para no perder la fe en esa situación? O sea, eso me impresionó mucho, esa frase. Nosotros nunca perdimos la fe. Yo dije, una pregunta que les tengo a ellos. ¿Cómo no pierdes la fe? Siempre hay como esos bajones que tú dices, oye, ¿hasta cuándo lo intentamos? Y en esas memoria y cuenta, en memoria y cuenta de matrimonio lo hemos hablado mensual, anual, pero memoria y cuenta de fertilidad lo hemos hablado casi que mensual. Claro. Y era, ¿hasta cuándo lo intentamos? Porque no podemos dejar que la relación se dañe por estar intentándolo y de repente uno ya no quiere intentar más y el otro sigue, el otro se frustra y así vamos. O sea, yo le decía, nuestra felicidad va a depender de que tengamos o no un hijo. O sea, si no tenemos el hijo vamos a ser infelices para el resto. O se acaba la relación. ¿Fue una negociable para ustedes no tener hijo? No, yo estaba bien con lo que viniera. No, era negociable. O sea, sí, dijimos, sí, claro. Si no llega, o sea, si el bebé no llega, estamos ok con esto. Adoptó un maracuchito.
Que sepa hablar ya grande, que sepa hablar que mira. ¡Oh, soy mi papi! Quiere ser demasiado maracucho. Pero hoy soy mi papi, no soy mi papi. Sí, toma una mandoca, mijo. Vaya, vaya. Pero pensaron no. en adoptar. Escúchame. Dijimos, vamos a ir por todos los pasos. Te estás adelantando. Primero había que coger. Luego había que coger con la tarea, que es la parte que hay algunas parejas la cagan. ¿Y por dónde es? Porque ahora hay celulares, aplicaciones que te dicen, estamos ovulando. Eso es una sácatelo. Ladilla. No, es una vaina así, de una. Y dice, pero yo no estoy listo, no importa, mételo. Ahora entiendes la gaveta de juguetes, porque, conchale, tú dices, hay que hacerlo. ¿Tú sabes lo? O sea, claro, ya, se vuelve una tarea. Ya, exacto, ya comiste a hacer una pasta, diligencia. No te provoca. Y es como, ah, salió positivo, hay que hacerlo hoy. Ah, bueno. Llegaba a decir, estabas ovulando, entonces era como claro, literalmente tener relaciones sexuales, se convertía en una diligencia buscando un hijo. Sí, claro. Afortunadamente, la gente que está en temas de fertilidad, y lo sé porque lo he conversado. ¿Y cómo hacían? O sea, ¿cómo hacían para qué? Bueno, la gaveta de juguetes, las porno, o sea, tú tienes que buscar la manera de ¿qué que... ¿Qué porno recomiendas para que las personas se motiven? Dame una porno. Depende de lo que te guste. No, no, hombre, no recomiendo. Ahorita estamos en las de embarazo. No, mentira. Tú buscas lo que te gusta. Sí, que sé yo que te gusta. ¿Estás viendo embarazada? Sí, está bien. Yo le dije, porque ya sé que... Pero eso no es muy... Yo, mi amor, mira estas jevas. ¡Pam! Ahí tengo unas embarazadas dije, con... Ah, mira, no pasa nada. Ahí. Ok, está bien. No, mira, tú buscas lo que te guste. Vamos a olvidar esas recomendaciones. Bueno, entonces escucha. Entonces pasa la manera, obviamente la tradicional, la natural. Tú ves que no estaba pasando y de inmediato, o sea, es un asunto que yo dije, hay que irnos a revisar. No pasa nada, hay que irnos a ver qué, si algo está pasando. Si me está pasando a mí, te está pasando a ti. Y de inmediato fuimos, solo que todo ese proceso fue un poco ya engorroso porque aparte nos pasó en pandemia. Uh-huh. Yo tenía que ir al urólogo, ¿sabes? Que si solo... Era horrible. Él tenía que subir, entregar su muestra, bajar. Yo subía sola. Esa parte. Me inseminaban sola. O sea, era como... Bueno, obviamente tú tenías que entrar solo. Es difícil. Para el hombre es difícil. O sea, es vergonzoso. Es difícil. Entrar en un cuarto a hacerte la paja, mira. A uno le cuesta. Era lo único que tenía que hacer. No, mira, lo peor que me pasó... Y llenar el vasito. Llenarlo. Te voy a decir era una cosa. Era lo que había que hacer. Entonces, ay, no hay... Échale agua. No, es que... Lo que peor me pasó en todo el proceso. Un aplauso para esta pareja que vino a disfrutar por su sinceridad. Mira, escucha esto. Yo, vamos a un urólogo, sabes que aquí todo el proceso médico tienes que hablar con el seguro, que no sé qué vaina, el médico primario, que entonces te doy la cita, porque aquí los doctores para sacar una cita, nada. Entonces, claro, yo busqué en la lista de los que me dan la opción un doctor de la India. O sea, tenía un apellido de la India y usted, ¿es carajo? No, sabe que yo soy de 12 corazones. Entonces, listo. Voy ahí y me fui yo solito en el hospital de la Universidad de Miami, creo que fue. Y subo, estaba con mi tapaboca. Entonces, una vez más, aquí los médicos te atienden como si fueran un concierto. O sea, hay teloneros antes de llegar al doctor. El que si el asistente, que si la enfermera y tal. Entonces, Alex me dice, voy a entrar. Entonces voy a entrar, por fin, y me pasó un cuartico y me atiende un muchacho, también con su tapaboca, y me hablaba español, pero él me dijo, bueno, no, lo primero que vamos a hacer es un tacto testicular para revisar que no tengas varicocela. Varicocela es que estuvieran trabadas las venitas que donde transcurre, obviamente traspasa el espermatozoide. Y tú con tu dignidad rara. Yo en serio, esto es un pedo científico, no pasa nada. La única duda que yo tenía era si me afectaba o no me afectaban las bolas, o sea... Claro, porque tú dices, me va a afeitar para el médico y que bueno, si para que esté bonito para el médico. Claro, exacto. Me lo llevé bien, peinadito, como foto de primera comunión. Dos doritos después, yo recibo un mensaje. Entonces viene este muchacho y yo digo, bueno, nada. Ajá, ¿te toca? Esperamos al doctor, el indio, ¿verdad? Y me dice, no, lo voy a hacer yo. Se pone un guante y yo, bueno, me bajo mis pantalones de paro y este muchacho se arrodilla y me empieza a tocar mis bolitas y desde abajo... Así. Ajá, me dice, tú no eres el de 12 corazones. Te lo juro, eso pasó. Recibí un mensaje de texto. O sea, este carajo con mis bolas en la mano me preguntó si debe ser... Y yo le pregunto, coño, ¿de dónde eres tú? De Coro. Yo, niño de la madre... Carajo de coro. Con las bolas en las manos de él. Tal cual. Carajo de coro. O sea. Que literalmente, o sea, en la fiesta de Navidad, él le dijo, coño, ¿sabes quién tiene la bola suavecita? Ale Goncalves. Él me dijo, voy a entrar. Dos doritos después recibo el mensaje. Un carajo de coro me tocó las bolas. Y dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Luego vino el proceso de
hay que entregar la muestra, que uno también medio mamagüevo, uno dice, no, esto es todo pan comido. Pan comido. Y el doctor te dice, no, guárdese entre 5 y 3 días. Te dice, yo, no, señor, todos estamos listos. Y yo subí y vaina, entré al cuartico y, marico, me tomé medio segundo, paja corta, paja de ra, 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 pa. Pero. ¿Pero con qué te estimula, papi? No, yo iba muy enfocado. Di la verdad, di la verdad. Dame un nombre. Di la verdad. Arturo de los Ríos. Es Arturo el Pacho. Está divino, mira, Arturo. Ahora está tu barba. No, esto es lo más romántico que te vas a escuchar. Okay. Es súper cool. Yo me llegué a hacer tres entregas. Y el material audiovisual que usé fue videos de Karen Ferreira. No es súper cursi. Para ti eso es cursi, para mí no. Que si entran en OnlyFans.com. O sea, yo no puedo imaginarme. Mira, con Calvin. Kim para aquí, para Kim Bam Bam, Kim para ahí. No. A ver, me pareció bonito. No, es para ustedes, lindo. Claro, claro, dice, estas te las dedico a ti porque es para el embarazo. Claro. Y le dije, muy bien. Estas te las dedico a ti. Pero el peor es que marico, eres cuchi hasta por una paja. Qué bello. Ay, cuchi. La paja cuchi, lo llaman. El peo está en que tú te vas a hacer, tú entregas y a ti te dicen, tú siempre te dices, no, la muestra es en un vasito, en un vasito, en un vasito. Marico, el vasito es así. Y mi muestra era así. Y yo salí con esa vaso pena. Es muy grande. Le dije a la enfermera, échale hielo, marico, ríndalo con agua, una vaina así, porque era muy poquito. Y entonces, ahí es cuando estábamos haciendo el proceso de inseminación, que es fue aquí en Miami. Entonces, el proceso de inseminación es revisar cómo está mi gente, que había unos que estaban medio tarados, viendo para otro lado, como disperso, si hubieran fumado marihuana. Distraído. ¿Sabes? Así mismo. ¿Tú sí. qué crees? ¿Que toda esa gente está bien? No. Ay, unos que están todos distraídos. Ustedes los centrifugan para sacar los buenos. Ah, porque unos están como que, ¿qué pasó? ¿Quién es? Hay unos que van para atrás, hay unos que van vuelven en su eje. ¿Por dónde me cae el óvulo? No, está en la garganta, señor. Me sigue de largo. Por ahí no es. Por aquí no es. Quedó en el estómago, ¿qué hago? Entonces, la inseminación es tomar entonces parte de tu muestra y básicamente meterla, introducirla por un tubito. Es como ponerlo en un Uber y decirle a los mamagüevos, por aquí, dale por aquí. Y ahí hicimos tres procesos de inseminación que, primero, eso acá en Estados Unidos, dinero. Segundo, es un asunto, coño, emocional muy moral, fuerte. Moral, muy. No, emocional. Cada vez que era un no, porque otra cosa acá es. A mí no me gusta hablar huevona de los Estados Unidos, pero si hay algo que le falta un poco es un tacto con el asunto médico. Sí, algunos son como muy fríos. Entonces, claro, tú hacías el proceso y tú estabas esperando literalmente una llamada. Y a Karen la llamaba y le decían, ¿cómo te...? Así, ¿aló? O sea, tú estás esperando esto de hace 3 semanas, te sacas la sangre. Y te dicen que, ¿aló? No, mira, negativo. Salen 3. ¿Y tú qué...? Claro, no, no, una cosa. Trancado y que negativo. Hicimos 3 veces eso y a la tercera yo le dije a Karen, mira, vamos a parar, vamos a tranquilizarnos, vamos a dedicarnos un poco al trabajo. En Guayabao, triste, o sea. Claro, en Guayabao y fue hasta que llegamos a un show de... Pero con la fe intacta. Sí, o sea... Claro, o sea, sí, era... Pero ahí estamos como un poco... medio haciendo las paces con el tema de que capaz no vamos a ser papá. Exacto. Okay. Y en ese momento... Ahí preguntamos hasta cuándo vamos a hacer procesos, porque obviamente primero te recomiendan la inseminación, si la inseminación no va, te recomiendan el in vitro y varios in vitros, no sé por qué ni cómo funciona así, pero cada intento de in vitro sube el porcentaje de éxito. Entonces, si el primero no, el segundo tiene más, como que más porcentaje de que sí pegue. ¿Cuántos fueron? No sé por qué. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? O sea, ¿cuántos de los primeros procesos que hicieron hasta que...? Tres inseminaciones. Okay. Ajá. Y luego ahí fuimos al show de Luis Chatén y Ximena, su esposa, nos empieza a hablar y nos cuenta de esta clínica en Valencia, España, porque si no saben, Chatén y Ximena hicieron 14 in vitro. Sí, sí, ¿no? Sí, muchísimo. Una locura. Y pasaron por todo el mundo, hicieron en Colombia, les en recomendaron México. Allá y ustedes hicieron cuánto hay en claro, Valencia. Nos dijeron esta clínica en Valencia, aparte de la embrióloga, que le mandamos un beso enorme a Tamara, que es aparte de hashtag Maracay. Tamara Viloria. Y nos recomendaron, y ahí fue donde, bueno, ahorramos, agarramos nuestros peroleros y fuimos hasta allá. ¿Creen en algo ustedes? ¿Son creyentes en algo? En Dios. Sí. ¿Tú también?
En Batman. Yo en Robin. Yo sí creo. Somos gente. Lo que pasa es que somos portugueses. A la Virgen de Fátima con nosotros para todos lados. Portugueses, está por allá. ¿Dónde están los portugueses? Ahí está. Eso. La de Cobadonga. La Virgen de Fátima y Cristiano Ronaldo, más nada. La de Cobadonga. No, es que depende. O sea, yo te digo en Dios, pero en lo que yo creo de Dios. No sé qué crees tú que es Dios. Okay. Es lo mismo que la fe. Okay. Lo mismo. Ajá. Pero les pregunto. ¿En marinas qué creen? En burras. No, hay que salir de ese cliché, okay, amigo. Ok, en mulas. Ok, les pregunto. Ajá. Cuando no pasaba, pensaban como que, bueno, pero ¿por qué a mí? No. ¿Cuando pasó le dieron las gracias a alguien que crean o lo sintieron como que fue un milagro para ustedes? O bueno, no lo merecemos ya. Sí, es un milagro. Cada embarazo es un milagro, incluso los naturales. Y no sentía el por qué a mí. Porque cada quien va a vivir un proceso que necesita vivir. Ok, y ustedes cuando lo... Y de eso parte la fe, perdón que te interrumpa, de eso parte la fe. O sea, no es que... Y esa es mi fe en mi Dios, que es el que yo creo. No se equivoca. O sea, no es que se olvidó de mí. No es que a mí me está dejando de un lado y yo estoy ahí desterrada y mira a todas las que quedan embarazadas. No, yo necesitaba vivir este proceso. Y a veces no es la meta. Es en quien te tienes que convertir para llegar aquí, ¿no? Entonces... Es el proceso. Para mí, esa es la fe. O sea, yo tenía que vivir este proceso. Y cada vez que yo me enteraba que alguien estaba embarazada, era una alegría en mi corazón, porque yo decía, es un milagro. Tú sabes todo, después de que nos metemos un puñal de fertilidad, todo lo que tiene que estar alineado para que un embarazo se dé. Cuando un embarazo sea natural, es que es un milagro. Al menos que tengas deudas. Exactamente. Y si tienes deudas, eso es un aprendizaje. Y ese bebé viene por algo. No, solo digo eso. Entonces, okay. Claro, no lo veía así. O sea, yo no lo veía porque a mí, porque los demás sí, yo no. Mire, yo sabía que era mi proceso. Nosotros en este web show... ¡Ay, Lola y Gringo! ¿Cómo están? Los estoy viendo por aquí. Allá están Lola y Gringo. Ah, Lola y Gringo también están en la lista. Ellos están en la lista y nosotros en la de ellos. Sí. No me digas que ese es Sergio Novelli. ¡Sergio Novelli está aquí! ¿También Sergio Novelli? También están en la lista. También están en la lista Novelli. Los mijos, ¿dónde están los mijos? Novelli tiene unas batatas. Los mijos. Oye, Mima, ¿cómo estás? ¿Quién está? Black. Valeria, que ya los mencionamos, que están empreñados también. Muy bien. Leo Colina, Saki. ¿Quién más está por ahí, weón? Eli. Con esta luz no Eli, se ve Eli, nada. ¿Dónde está Eli? Eli. ¿Quién más hay? Nina. Mira, Jimmy también está. Jimmy, ¿qué Jimmy es esto? ¿Qué es eso? Gracias a ustedes también está y a todos los que vinieron. Brian. Eric. Ay, tú eres cubano, ¿no? Eric. No vale, Eric. Ah, Eric. Eric, te está grabando. Márquez, chico. Para allá, para que te confundí, tiene un pelero loco. Qué feo. ¿Dónde está César? César, ¿dónde está? No está, embustero. César, no jodas. Tu handyman. Ay, Leia, te saludé. Y gracias a todos por venir, weón. Gracias. Qué chimbo, porque con esto estoy demostrando que lleno con puros amigos. La estoy cagando horrible. Bueno, seguimos. No, pues está muy bien, ahí están tus amigos. Un aplauso para tus amigos. Un aplauso para todos ustedes, vale. Mira, todo es percepción. O puedes decir que tus amigos te quieren mucho o puedes decir que no llenaste. Te voy a decir algo que te voy a comprometer aquí en vivo, Larry. Quiero hacer otro desde cero contigo. Ay, pero no en pareja, solciño. Quiero que hagamos otro desde cero. Ok. Estamos ready. No te lo había dicho, pero quiero que volvamos a grabar otro desde cero. ¿Ellos están en tu lista? Sí, yo también. Oye, Alex, de verdad que... Mira, ven acá. Nosotros en esta fase del programa empezamos con... ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está la... Mentira, Alex. Quería ponerte como incómodo. ¿Qué? No sé ni qué dije. Vamos a pasar el micrófono. No tampoco entendí bien lo que dije. No. Señores, salud. Vamos. Oye, vale, Nacho. Salud. Víctor, Páez, gracias, hermano, vale, por mandarme a hacer este trago. Este trago le llaman desde cero. Lo hemos hecho también en Chotimilco, donde estamos grabando. Y yo les pido, hágame un trago que se llame desde cero. No sé con qué me lo hacen, pero siempre es divino. Gracias, Víctor, por esta producción. Dicho esto, hermano, nosotros vamos a pasar el micrófono para el... Ay, Mireli, ¿cómo estás? Vamos a pasar el micrófono al público, ¿ok? Para que ustedes le hagan cualquier tipo de pregunta a los invitados, ¿les parece? Okay. ¿Estamos? A ti también. Pregunta para ti. Ok. Pregunta para todos. Ok, ¿quién pregunta? ¿Qué más van a preguntar? Lo saben todo.
Alex. Ay, una pregunta aquí, Sergio Novelli. Mira, vale, pero un aplauso a Sergio Novelli, por favor. Oye, gracias, vale, gracias. Sergio Novelli, la reacción más bonita que tuvimos en el video. No Oye, sé. Sí. Mira, ya se lo noté. Tú sabes que tengo un libro. Ajá. Un libro que me regalaron para escribirle a la bebé, para cuando crezca. Y dice, la mejor reacción de alguien que se haya enterado. Y escribí, Sergio Novelli. Qué bella, ay, qué bella. Qué buena reacción. Porque es genuina, de verdad fue genuina. Por un lado, porque sin duda alguna, pues de alguna manera vivimos este proceso que ustedes vivieron juntos, ¿no? Y los hemos acompañado. ¡Qué voz! No, Sergio, de verdad. Déjale ya, stop. Gringo, no vete, para no que me ayude. No, no, esa voz juego me no pone... Te da pena. No, dígame cuando te dice, ¿cómo estás, Juancito? A mí me da mucha vergüenza. Estoy mal, desde que hablaste estoy mal. Ok, vamos con la pregunta que le quiero hacer a mis amigos Muy Alex bien. Y Karen. Sé que ha sido duro este proceso, de hecho no es nada sencillo, lo sé porque soy padre de 4 y sé lo que significa ser papá, ¿no? Es un proceso que es lo que viene ahora. Justamente, ¿cómo piensan ustedes que puedan, en este nuevo mundo, en esta generación que están haciendo, que puedan criar a Samantha? O sea, ¿cómo visualizan ustedes la crianza de Samantha? Qué presión esta pregunta y con tu voz, Sergio Novelli. Sí. Me siento como en el RCTV. Quiero que responda Alex. ¿Qué vas a responder? Bueno, yo ya le abrí el OnlyFans, por si acaso. No, en serio, de verdad. Porque una cosa es lo que ustedes hacen frente a cámara. Claro. Y otra cosa es lo que yo sé que son realmente. Qué buena percepción que digas de esa. Gracias por tu pregunta. Porque eso no es exacto. Responde. ¿Qué quieres que responda? ¿Cómo la quieres criar? Mira, yo espero criar a esta niña, sí, con buena música. Creo que uh-huh. es importante tener buena música siempre desde el comienzo. No, creo yo que con lo le enseñaron a uno, valores, ¿no? Que quiera mucho a Venezuela, es algo que le queremos inculcar a una persona que no nació, no lo van a hacer allá. Hablarle de Maracay, de Parque Aragua. Claro. De Barina. Sí, y que bueno, que sea bien malandra. Que me salga bien malandra, o sea, que salga bien, bien, bien divertida. Que tenga sentido del humor también. Me gustaría que mi hija tuviera un sentido del humor maravilloso. Y que fuera también amable con la gente. Nice. ¿Y tú? A mí me gustaría enseñarle, entre muchas cosas, a mí me gusta mucho la crianza respetuosa. Obviamente me he documentado porque no lo he hecho nunca y creo que siempre pasa. Algo que aprendí de Lola, te amo Lola, fue que uno está aprendiendo a ser mamá también y eso, decírselo, es importante porque a lo mejor la niña te ve adulta y cree que tú te lo sabes todo. Y es como, no, espérate, yo estoy aprendiendo a ser mamá. Y eso, ese dato de Lola lo amé, lo voy a aplicar. Pero creo que entre muchos valores que quiero enseñarle la empatía y la compasión por los demás. Quiero enseñarle eso. Porque bueno. A veces solemos ir por la vida juzgando a mucha gente sin entender la historia. Yo creo que la empatía es un valor, el amor a la familia, por supuesto, el amor a Dios y la empatía. Y ahorita en esta época de redes sociales hace mucho más falta empatía. Sí. Muchísimo. Sí. Ok, ¿quién otra pregunta? Jimmy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Jimmy Cho, gracias por venir, hermano. Mira, vale. ¿Qué es esto? Tan bello. No, bueno, sencillo. ¿Cómo están? Buenas noches. Vendrán, después de todo lo que vivieron este proceso, que fue bonito, pero también bastante fuerte, porque estamos aquí escuchando y aunque nos hemos divertido, o sea, yo me pongo en el plan y digo, wow, cuántos no y cuántas cosas que tuvieron que haber vivido. Y a veces uno cuando le dice no, ya uno no quiere intentar más. Uh-huh. Siguieron insistiendo y Dios grande los bendijo, ¿no? Hermanito, después de todo esto, quisieran... ¿Otra vez pasar por todo esto para un segundo bebé? Es que no sé. Ay, qué buena pregunta. Estás como las abuelas. ¿Sabes qué? ¿No, ¿para cuándo la hermana? Que no ha nacido. Verga. No. A ver, ahora, obviamente, después de haber recorrido tanto tiempo, uno dice, espérate, ya va. Ya logramos el primero, ahorita no vamos a pensar en el segundo. Es increíble. Tampoco sabemos cómo va a ser la experiencia.
como para tomar una decisión así. Por lo pronto decimos, vamos con la primera, y ni sí ni no, creemos que... Yo sí quiero una. Alex quiere una. Una. Una sola. Una sola, malcriadísima. Sí. Una sola. Lo tienes muy claro. Sí. O sea, yo estoy okay. Quizás yo... el tiempo les hizo otra cosa. La sí. gente que, ay, es pero que necesito una cosa, mi hermana, se consigue un amigo ahí, se contrata a alguien que juegue con ella. No, tú puedes decir una cosa hoy y mañana no lo sabes. Es más, sí, que ya tienen a pero... Juan, ¿no? Ya tienen el perrito. Tienen... Aparte, ¿sabes qué ocurre? Que la mayoría de estos casos que tú escuchas, ay, que tanto pasó y tal, el segundo siempre sale una... Va a venir de solo. Un polo ahí. Ese va a venir solo. De un domingo de... ¿Cómo es que se llama? Domingo millonario, de cine millonario. Domingo de cine amor, millonario. Acabas de lanzar la cédula que es cine millonario. Horrible. Viendo Duro de Matar. Bueno. Duro de Preñar. Titanic. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Otra pregunta? Aquí. Ok. Melier, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu gracias nombre? Por venir. ¿A qué medio representas? Gracias por venir, Melier. Melier. Gracias nuestra, por la invitación. La persona que nos asegura y por eso es que nosotros estamos... ¿Asegurado? Ajá. gran wow. logo, buena publicidad. No, increíble. me encantaría, más que una pregunta, un consejo, ahorita que estamos viviendo en una sociedad donde la familia está siendo bien golpeada y que los matrimonios lamentablemente están siendo rotos. Ustedes tienen 12 años juntos y nada, no es fácil llegar a esos 12 años. ¿Cuál sería el consejo que le darían a la generación que se está casando para mantenerse no solo 10, 12, 15, 20, toda la vida juntos? Mira, a nosotros nos funcionó desde el comienzo y una vez más, yo soy una persona muy pragmática. A mí me gusta tener los pies en la tierra. Y sé que el amor te lo venden con todo este cuento de hadas y te vas a casar y te repiten hasta que la muerte los separen y tal. Yo obviamente yo no creo en eso. O sea, yo creo que cuando tú decís y te enamoras de una persona y ya pasas la fase de enamoramiento y llegas a convertirse en realmente amor y en que esa es la persona que tú quieres continuar tu vida, eso es realmente una sociedad. Así, suena muy duro, suena muy seco, pero es una sociedad. Acá nos juntamos los dos, firmamos un papel legalmente, porque eso es, y decidimos qué vamos a construir. Capaz yo tengo una carrera que está funcionando más, yo te voy a apoyar, capaz en un momento te voy a apoyar más a ti. Igual nos pasó a la hora de decidir si vamos a hacer... No, papá, siempre mantuvimos como... Ese es un tema, hablarnos claro de la comunicación. Mira, Karen es comunicadora, yo soy comunicador. Cuando nos peleamos que ella de repente decidía que no quiere hablar, yo decía, es imposible que una comunicadora no se comunique a la hora de tener su relación. O sea, para mí es primordial, comunícate. Yo no entiendo, capaz es mi personalidad, así soy yo. Yo no entiendo a esa gente que pasa horas, días sin hablar con su pareja porque una rechera. Aparte, una rechera tonta. No, no entiendo, yo no puedo. A mí se me pasa rápido. Vamos a hablar, ¿qué pasó? Esto. Si no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y ya. Entonces, mi consejo para la gente que se está consiguiendo es háblense, comuníquense. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Cuánta plata tienes tú en la cuenta? ¿Cuánta tengo yo? ¿Quién va a manejar el dinero? ¿Quién va a administrar esto? Porque esto es casi como un negocio. Vamos a tener sí. dinero tú, cada quien tienes un dinero. Es una empresa. Es una empresa. Y más, y sobre todo en Estados Unidos, donde hay que estar al día con todas las cosas. Eso capaz en Venezuela que mucha gente tiene la suerte de que ya está en una casa que está paga o los servicios casi no se pagan, bla, bla, bla. Pero aquí uno tiene que estar muy consciente. Y sobre todo también, la otro asunto que es, más allá de todo esto que suena muy frío de repente. Es que es pragmático. Es pragmático, pero también está el asunto de regar la matica. Regar la matica es, bueno, pero vamos a salir para esto, bueno, te compré esto, bueno, vamos a cuadrar unas vacaciones. Los detalles. Bueno, ya un detallito, vamos a Netflix, vamos para el Club Swinger. Vamos a hacer cosas divertidas. Vamos a hacer cosas divertidas. Que estén de acuerdo los dos, eso sí, siempre que estén de acuerdo los dos. Pero una de las cosas importantes que yo creo es que Disney nos dañó mucho, mucho el concepto de lo que es el amor, porque te dicen el amor perfecto. Y nosotros creemos e idealizamos, bueno, en las novelas también, idealizamos mucho lo que es realmente el amor. El amor no es la etapa del enamoramiento. La etapa del enamoramiento tú estás pero embobado. Imagínate si la gente viviera embobada toda la vida, enamorada hasta el infinito. No, eso es una etapa que luego baja, que es cuando baja la oxitocina en el cerebro y empiezas a vivir la realidad. Oxitocina, hey. ¿Qué tiene que ver la penicilina en esta conversación?
Cuando baja, ahí es cuando tú decides si tú vas a amar. Pasó la etapa del enamoramiento y es cuando empiezas a ver los defectos. O cuando empiezas a decir, oye, ya no estoy sintiendo como que lo mismo. ¿Será que me desenamoré? No, no es que, o sea, no es que te desenamoraste, es que ha pasado la etapa del enamoramiento. Un libro que les recomiendo a todos es Los 5 lenguajes del amor. Ese libro es espectacular. Habla como de los todas las mujeres hicieron así. Y los carajos, ¿y qué? Libro, por favor. Bueno, el amor habla. Pero no, pero sí, funciona mucho. Lo que Alex dice es verdad, la comunicación y entender el lenguaje, tu lenguaje de amor, sí, y el lenguaje, sí, del otro. Es importante. ¿Cuál es tu lenguaje del amor, Juancito? Ok, me gusta cuando tengo una persona bastante intelectual que me quiere voltar la papeleta siempre. Porque okay, dicho esto. Mira, ahí van los libros. No, mi lenguaje del amor, el fe. Mío, mi lenguaje del amor, no le hablé de la fe. El mío es. Mira, hay palabras de aprobación. Hay servicio. Palabras de aprobación. Hay regalos. Palabras de aprobación era, ¿no? O sea, tú siempre compañía, le dices a ella cosas. No, el mío, el que me gusta recibir. El que te gusta recibir. Exacto. El de mi esposa. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. El de mi esposa, tiempo de calidad. Cariño. ¿Cómo? Toque físico. Y yo creo que para sexo. Rematar... Toque físico. Toque físico, está claro. Está bien. No se cuestione, aquí no se juzga a nadie. Está bien. Que si es una nalgadita. Ojalá y te pelo. Ajá. El juguetico. La horcadita. Podemos seguir toda la noche. Y yo creo que la guinda final a la pregunta es, quiéranse uno mismo. Y el amor propio. Eso, el amor propio primero también. ¿Y cuál es tu lenguaje del amor, Alex? ¿Cómo? El que tú recibes, tu lenguaje del amor. Yo soy de... ¿Recibir? Sí. ¿Lo preguntas? De palabras de afirmación. No, palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Bueno, porque nos gusta el medio y entonces ahí tenemos nuestro eguito. Coño, es que vivimos nuestro de esto. Es que como a ti te gusta recibir el amor, es una carencia que tú tienes. Eso tiene que ver con tus carencias también. Y como tú das el amor, es como tú sabes mi mamá darlo. No, mi mamá no me crió. ¿Ah? No, mentira, mami. ¿Eh? Qué feo. Te quiero, pobrecito. Mamá. No, yo tengo una madre excelente. La silla pega aquí. Estás loca, mentira. Mira, mi mamá es la mejor del mundo. Todos los que nos dedicamos... ¡La cara es Karen! Todo lo que nos dedicamos a este asunto, a esto de entretener, de generar contenido, qué es lo que queremos de inmediato. Atención. No solamente la atención, el like, el comentario, la aprobación. Eso es lo que estás buscando tu porque audiencia. Porque además tienes 300 mensajes bonitos y alguien te dice algo y se enfocan en eso. ¿Y tu lenguaje del amor? ¿Tu lenguaje del amor? Tiempo de calidad. El que recibe. El que me gusta recibir, okay. Tiempo de calidad. Súper. Chaquita, apaga el celular, pues. Deja el celular. ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Hacemos otra pregunta? ¿Nos permiten? Sí, vale. Claro. Bueno, por favor. ¿Nos permiten? Sí. Joda, que ¿quién sale quiere grabado? Preguntar qué cosa? Soy yo. ¿Quién? Eric, te quiero. Mira, bello, Eric. Hola. Mire, primero que nada, me gustaría felicitarlo porque en una época donde la mayoría de las relaciones jóvenes son desechables, porque la gente prefiere, antes de trabajar sus propios problemas, pues echarle la culpa al otro y seguir de persona en persona. Tú comentaste que este proceso que viviste lo agarraste desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces, ¿qué sientes tú que este proceso te enseñó versus un escenario donde tal vez quedaban embarazados a la primera? ¿Cómo fortaleció tu relación esto por lo que vivieron? ¿Es con Alex, conmigo, con los dos? Con los dos. ¿Qué aprendizaje? Bueno, este proceso nos dejó muchos aprendizajes. Entre muchos, soltar el control. Y ahí tiene que ver con la fe. Wow. Porque hay cosas y a veces... Mira, hay yo tengo como que muchos pensamientos que hay cosas que no me hacen como mucho sentido y yo sé que hay gente que a lo mejor voy a tocar una tecla que es como... Pero la ley de atracción y el decrétalo, a mí me cansó. Porque me cansé de decretar y no pasaba. Y era como, espérate, pero esto no está funcionando. Entonces y uno se frustra. Ese poco de uvas que uno se comía el 31, los 12 deseos y no, ¿qué pasaba? Nada. Entonces fíjate que dentro de este proceso puede que haya una rabia o un resentimiento hacia Dios, porque tú dices, pero espérate, o sea, lo estoy pidiendo, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, estoy decretando, estoy haciendo esto, ¿qué es lo que me falta hacer? Y ahí es cuando dices, es que no te hace falta hacer nada, porque lo que has vivido es lo que tienes que vivir. Y ahí es donde yo pienso que es mi fe. Mi fe está en creer en un Dios que hace todo perfecto, y que aunque no te va a dar lo que tú quieras, te da lo que tú necesitas. Wow. En ese momento, o sea, no hay forma de molestia. Entonces decíamos, vamos a hacer, porque también la medicina, y tú dices, ¿para qué entonces vas a hacer tratamientos?
Bueno, son herramientas también. Los médicos son herramientas que te da Dios. Y por algo teníamos los recursos para hacerlo. Y bueno, mientras podemos, vamos a hacer lo que esté humanamente posible. Pero no está en nuestro control. Entonces, cuando ustedes están pensando o están sintiendo que algo no les está pasando como ustedes quieren que les pase, ahí es donde hay que soltar el control. Porque nosotros no tenemos el control de lo que pasa en nuestra vida. Pero sí tenemos el control de cómo gestionamos lo que nos está pasando. Y una de las cosas para mí muy valiosas y aprendizaje de esto es la aceptación. Y la aceptación no desde la tristeza de, bueno, a mí no me tocó y Dios no quiso que a mí me tocara porque esto es un castigo. No. Desde la certeza de que por algo no está pasando. Y cuando no está pasando algo es porque no tiene que pasar. Y eso está bien. Esa es mi fe en Dios. Él está haciendo correcto lo que tiene que hacer. Esta bebé tenía que llegar ahorita y no antes. Y todo lo que pasamos, el proceso que pasamos, para mí es para convertirnos en quienes somos hoy en día. Porque no somos los mismos de hace 7 años cuando empezamos a buscar. Siempre. Entonces, bueno, yo lo agradezco. Yo, otra cosa que aprendimos, y bueno, obviamente te sumerges en este proceso, es darte cuenta la cantidad de gente que también está pasando por esto. Entonces nosotros afortunadamente tenemos esta carrera y cierta... Fueron voz. Por cierto lado, uno se vuelve como un vocero y al compartir, al empezar a compartir, uno acompaña a tanta gente que está en esto mismo y uno empieza a también a llamarle la atención a la gente que comenta alegremente sin saber el daño que están haciendo. ¿Para cuándo el muchacho? ¿Y para cuándo tú? Algo está pasando y tú no sabes lo que está pasando a esa pareja o esa persona o esa mujer internamente. No sabes si está enferma, no sabes si no puede, no sabes. Y tú alegremente en un comentario, capaz muchas veces llegaba del cariño y lo entiendo, porque mucha gente, bueno, te sigue, le gusta, nos gusta como pareja. La misma familia, que se siente en confianza de preguntarte. Claro. Entonces, ahí es como que uno tiene que... Y siempre en redes sociales como pensarlo dos veces a la hora de hacer ese tipo de comentarios. Yo te digo algo, y te escribí cuando vi la noticia, te escribí por WhatsApp. Ok. Y me alegró muchísimo. El hecho que obviamente no compartimos todos los días, no somos amigos todos los días, nos pasamos el 24 juntos, no hay quien que va a traer todo el pan de jamón y tal. Uno no tiene que estar con las personas todos los días para sentir lo que tú dijiste hace rato, empatía. Y yo me alegré muchísimo. Lo hablé con mi esposa y le dije, mira, qué bonito, ellos se lo merecen, ellos lo estaban buscando. Y pensé precisamente eso, nadie sabe qué batalla tenían ellos antes que esta bonita noticia se diera. Uh-huh. Nadie sabe, porque hay hogares que se rompen. Total. Precisamente, hay hogares que se rompen porque es uno negociable tener un hijo. Entonces, tú no me lo diste, siendo hombre o mujer, y se retiran. Ustedes estaban ahí juntos, estábamos siempre tuvieron fe y dijeron algo que fue con lo que le pregunté hace rato. Nunca perdimos la fe. Y por eso les hice esa pregunta. ¿Qué es no perder la fe? Y la fe es seguir obrando, obrando, teniendo la certeza que va a pasar, pero no sabes ni cómo ni cuándo. Ni cómo ni cuándo. Y a ustedes les pasó, están juntos, están esperando un baby. Y por eso me atreví a hacer este gender review, esta revelación de sexo con ustedes. Porque creo que era... Gracias, qué honor que nos invitaras. Porque son unas... Gracias. Porque cae como anillo al dedo que estaban buscando también eso, lo que le llama a la gente ese amor absoluto, cuando la gente te dice, obviamente desde el cliché o desde el comentario bonito o banal, que te dicen, tú no has conocido el amor hasta que tengas un hijo. Y posiblemente sí. Y yo digo, y otras personas que querían también tener un hijo y lo pudieron lograr son ustedes. Yo estoy muy alegre que estén aquí. Gracias por haber venido. Dios me los bendiga, señores. Esto fue Desde Cero en Pareja. Dios me los bendiga. Un abrazo. Les auguro mucho amor. Gracias. Que Samantha venga con todos los hierros. Amén. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por venir, a los que nos acompañaron, a los amigos, a ti por este programa maravilloso. Y bueno, les recuerdo que nos pueden ver de lunes a jueves a las 10 de la mañana en Mañanitas en el canal de YouTube que es Connector House. Ahí nosotros vamos a seguir contándole cómo va Samantha. Meta, por favor, las personas que me siguen y que me quieren. Están a punto de llegar los 100,000 seguidores. Sí, suscríbanse. Cariño, por favor, porque son una gente que se lo merecen porque trabajan muchísimo, se reinventan. Oye, ¿para qué? ¿Y para qué? Pues, Samantha necesita pañales. No, y para que Samantha después va a decir, ¿y ustedes no tienen una placa? Coño, no, vale. Es verdad. Ahora una pregunta, esta pregunta que la tengo yo, que es muy, les va a llegar al corazón y es muy desde cero y yo sé que pueden hasta llorar. Y este programa ha tenido de todo, chicos. No, totalmente. Una montaña rusa de emociones. No, y esta es la que más lo tira al fondo. ¿La Guaira va a ganar este año? Yo creo que la Guaira va a ganar este año. Es muy fuerte.
¿Qué van a hacer con los juguetes cuando nazca la niña? ¿Tú estás listo para que seamos papá de parque, no? Espérate. ¿Los dos qué? Los dos papá de parque. Ale, ¿me puedes prestar un pañal? ¿Qué vamos a hacer? Se van a guardar un ratico y luego se recuperan. Porque la vida en pareja hay que seguir manteniéndola, aunque uno sea papá. Importante, es verdad. Claro. O sea, es verdad. Y ahora agarra ese racimo de plátano, no, papá. Y ahora necesitamos que se suscriban porque tenemos que traer a la suegra para que nos cuide. Yo la mía ya la tengo aquí. Para que pueda salir. Ya yo gané. Y que no, que quiero ir para Venezuela. A usted le rompimos el pasaporte. No, vamos a hacer el gender. Sí, sí. ¿Les parece? Para eso vinieron, ¿no? Estoy nerviosísimo. Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos. Pero que vamos a quitar todo hacemos, esto de ¿qué aquí. Hacemos? Ustedes se quedan con nosotros aquí en Tarima. Mi señora esposa, por favor, le pasa un micrófono y venga usted para acá, para arriba, porque... Miren, un segundito. Okay. Ajá, todo el mundo los que tengan los gusanitos. Mi amor, un segundito. Te voy a interrumpir un momento para darles las gracias a todos los que están aquí en la noche. Veo muchas caras conocidas, muchas caras de personas que quiero, que admiro también. Para nosotros es muy importante que ustedes estén hoy aquí porque nos están regalando lo más importante que tenemos todos y es el tiempo. Para nosotros es muy significativo que compartan con nosotros la alegría y el amor con el que vamos a recibir a nuestro bebé hoy. ¡Tin niña! ¡Tin niño! Ok, ya vaya, dame un momentico. Antes que nada... Ay, voy a llorar. Antes que nada... Quiero darle las gracias por haber venido. No, macho, antes que nada, quiero darle las gracias por haber venido. Gracias, Alex y Karen, por ayudarnos y por prestarse para esto, porque es su tiempo que también. Y lo quería compartir con ustedes por esa barriguita que también. Esa niña que viene en camino y por la tuya, mi amor. Siempre lo hemos dicho. Mientras Dios lo disponga, mientras nuestro amor dure. Y lo único que le quiero decir es que yo sé que mi hijo o mi hija van a ser con. Va a tener la mejor madre del mundo. Yo voy a hacer lo mejor que pueda. Y el mejor padre también. ¿Ok? Y mientras yo esté, yo le voy a echar bola. ¿Me entiendes? Te amo. Entonces. Esto. Tengo las hormonas alborotadas. Esto es jodido porque. Yo lo comenté una vez hablando con Scarlett Ortiz. Y se lo estaba comentando a Karen en camerino. Yo era un chamo que cuando mi esposa mucho tiempo me decía, mira, ¿pero qué pasó con el muchacho? Y yo me hacía loco. Me hice loco como por ¿cuántos años, mi amor? Tenemos 14, creo que por 7 años. Vamos. No, más, como por 9 años. Me hice loco hasta hace como 4 años. Y ella me preguntaba y yo no le daba respuesta. Hasta que un día yo me atreví haciendo terapia. Yo me atreví y le dije a ella como que, mira, bueno, yo te voy a hacer una vaina. Yo no quiero tener muchachos. Ella me dice, ¿por qué? Yo le digo, bueno, yo no quiero tener muchachos porque yo he perdido mucha gente en el camino y yo no quiero seguir perdiendo gente. Básicamente fue eso, huevo, ¿me entiendes? Y fue por muchos años, huevo. Y entonces ella, yo, como eso era un no negociable para ella, yo pensé que ella me iba a decir, ah, bueno, vete la bata, se faltó. Entonces me dijo, bueno, no sabía eso de ti, tantos años contigo y nunca me lo habías dicho. Y yo le digo, bueno, pero es que era algo muy intrínseco. Lo trabajé, me dijo, trabájalo con tu terapeuta, ya te entiendo. Hace como 2 años empezó a coquetear la idea. Y yo hasta que un día le dije, sí, vamos a echarle bola, yo creo que sí voy a poder, ¿qué tal? Y la terapia, siempre hablo de esto, la terapia me sirvió muchísimo, güey. Me sirvió muchísimo para darme cuenta de que nada es seguro. No tienes nada, tú no sabes qué puede pasar mañana, pero por eso tú no puedes permitirte no ser feliz. Porque la felicidad son momentos y tú no sabes si es corta o es larga, pero tú vienes a esta vida a vivir o a sobrevivir. Mi amor, niña o niña, en este punto ni me interesa. Lo que sea, te vamos a recibir con el amor del mundo y vamos a estar para ti hasta que Dios lo permita. Te amo. Ya contamos. Cuenta el público, todo esto. 10. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es eso, vale? No. No es. Franco.
de velarle el sexo de su bebé, porque estoy entusiasmado de darte esa sorpresa, ya que siempre nosotros nos reunimos para darle la sorpresa a la gente, a las personas, a tus invitados. Hoy tocó darte esa sorpresa a ti con mucho cariño y ahí va. Aquí está. ¿Qué es esto? Ábralo. No sé. Ya, no lo hablo todavía. Para explicarle, Franco Gersés es el artista desde cero que le hace todos los regalos a los artistas, a todos los invitados que vienen. Y estoy entendiendo ahorita la sorpresa que siempre nosotros le damos regalos a los invitados. Ok, este es el contexto del regalo. Qué bello, Franco. Dale. ¡Es niño! Señores, gracias por haber venido, gracias a León Calve, gracias Karen, gracias a todo el público que vino, gracias a todos los patrocinantes por creer en mí en este proyecto y gracias a Dios por esta bendición. Gracias, mi amor, por ser la madre de mi hija. Señores, buenas noches, esto fue Desde Cero. Lion Paredes, un aplauso para ustedes.